Me parece que ya estamos en condiciones para iniciar este Simposio Internacional de Economía Circular. Bienvenidas, bienvenidos a este colegio de posgraduados que siempre está abierto para recibirlas y recibirlos, para tener estos eventos que nos ponen en la mesa los temas que estamos viviendo actualmente. Después de una terrible pandemia a raíz del COVID-19, el mundo cambió de una forma muy acelerada. La era de tecnología nos tomó por sorpresa y llegó ya para quedarse. Los seres humanos aprendimos nuevas formas para hacer las cosas, reconfigurando las actividades económicas, responsabilidades sociales, ambientales, culturales y políticas. El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un reto y está creciendo la población mundial y se requieren alimentos, materias primas, medios de vida para todas y todos. Es decir, la sostenibilidad de los recursos es un gran reto por superar, así como acabar con la pobreza mundial. La metodología de la economía circular se presenta como una gran oportunidad para crear un sistema de cuidado y aprovechamiento de recursos, donde se prioriza la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos. Un modelo económico lineal imperó durante muchas décadas en el mundo. Actualmente se están llevando otras formas, se están organizando otras formas de llevar a cabo las actividades económicas, como si hubiese ya los recursos finitos. Antes eran recursos infinitos, ahora sabemos que ya se están agotando. Actualmente estamos llegando a una hora cero del recurso agua en varias partes del mundo, aquí mismo en la región de Texcoco, Ciudad de México, en México como país, una sobreexplotación forestal y un sobreconsumo de alimentos y de productos finales, sin tener la conciencia, la forma en cómo se producen y los recursos que se necesitan. La metodología de la economía circular está a favor de utilizar la mayor parte de los materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo, nutrientes biológicos, para que estos puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil. Me gustaría resumir esta metodología que ya hay especialistas, y estos 2 días precisamente lo van a mencionar. Son palabras que tenemos que tener en mente durante estos 2 días para entender esta metodología. El residuo se convierte en recurso. Existe un segundo uso: la reutilización, la reparación, la valorización, una economía de la funcionalidad, energías renovables. Son temas que vamos a estar escuchando durante estos 2 días con los ponentes. También seguramente lo van a mencionar nuestro cuerpo de presidium. Entonces, este evento fue organizado y encabezado por el posgrado de Economía, profesores, estudiantes, principalmente de la línea de investigación en bioeconomía, alimentación y recursos naturales, los cuales proponen llevar a cabo este primer simposio y que de aquí en adelante estos temas estén poniendo en la mesa durante cada año. También se han sumado otros posgrados como el de desarrollo rural, agroecología y sustentabilidad. Entonces, realmente también el ICA ha sido una entidad muy importante a nivel internacional y con impacto nacional, y tenemos aquí a como tenerlo, un gusto tenerlo. Es un gran aliado del Colegio de Posgraduados, y que hemos estado firmando pues por ahí un convenio, y que me decía el doctor el año pasado, ya queremos ver algunas acciones, y esta podría ser una primera acción de este tamaño, y que esperamos que siga, que trascienda durante la próxima década. El Colegio de Posgraduados ha tomado este tema muy en serio, ¿sí?, junto con las instituciones. Me complace presentar al doctor Diego Montenegro Ernst, representante en México del ICA, y le pido al doctor que pase a este podio para que nos dirija
unas palabras. Adelante. Buenos días, todas, todos, y nos acompañan aquí de manera presencial, quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales, los números cada vez más crecientes de personas que nos acompañan de manera virtual. Pues la inauguración de un congreso, simposio internacional, economía, economía circular, resulta fundamental en un momento que vivimos actualmente, donde venimos revisando nuestros modelos de operación, nuestros modelos de desarrollo económico, precisamente lo que se comentaba en las palabras introductorias de este evento. Ya los modelos lineales, ya aquellos modelos que no toman en cuenta como elementos centrales el cuidado del medio ambiente, el combate a la pobreza, la sostenibilidad, la biodiversidad, la reutilización de residuos y la combinación de diferentes ciencias, de diferentes disciplinas, hoy día están fuera de los esquemas que las poblaciones rurales, que los gobiernos estamos buscando como líneas de trabajo para fomentar un desarrollo sostenible. Pues la bioeconomía circular, seguimos trabajando desde el Instituto de para la agricultura, es una disciplina que combina, por un lado, el desarrollo económico, las ciencias biológicas y con el medio ambiente. Y creemos que ese es el camino a seguir. Hay varios países que estarían adoptando ya estos modelos como parte de sus políticas públicas. Consideramos que eventos de esta naturaleza no hacen cosa que fomentar o ayudar a ese proceso. México no es la excepción. Tenemos un primer documento que hemos trabajado con participación de muchos de los que hoy día están presentando sus ponencias y muchos de los que han participado en el sector productivo, empresarios y emprendedores que han dado sus ideas y sus propuestas para el lanzamiento de una política sectorial en bioeconomía circular. O sea que es en ese contexto que vemos que un evento de esta naturaleza, un simposio internacional de este carácter, resulta fundamental para fortalecer, para viabilizar un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo paradigma de desarrollo para todas las Américas, para todo el mundo. Muchas gracias. Hacemos las palabras del doctor Diego Montenegro, representante de México del ICA. La Universidad Autónoma Chapingo, encabezada por el doctor Ángel Garduño, rector de esta casa de estudios, ha tenido una estrecha colaboración de investigación, educación y vinculación con el Colegio de Posgraduados desde hace 65 años. Estamos de fiesta este año, estamos cumpliendo el colegio 65 años de su creación, y que precisamente Chapingo es una parte muy importante de este colegio. Le pido al doctor Samuel Banda Arrieta, actual director de la División de Ciencias Económico-Administrativas, y en representación del doctor Ángel Garduño, que nos dé unas palabras alusivas a este evento. Bienvenido, doctor Samuel. Doctor, te quiero que pases. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero honor, gusto poder compartir estos espacios y coincidir sobre todo en temas tan reflexivos, tan inmediatos para la acción. Justamente el día cero no sabemos en qué momento nos pueda sorprender en cada una de las regiones de nuestro país y del planeta. Sin embargo, a nosotros nos toca como seres humanos en primer plano y como investigadores, con la responsabilidad ética y moral que nos corresponde, poder generar las acciones pertinentes e inmediatas. Reciban todos un saludo cordial
del doctor Ángel Garduño García, rector de la Universidad Autónoma Chapingo, que como ustedes saben, estamos culminando el ciclo académico y justamente hoy se está llevando a cabo el pase de lista generacional de los 26 programas académicos de nivel licenciatura. El compromiso no es ajeno a todos. Hoy día la economía circular nos está brindando la oportunidad de generar las políticas, las estrategias y las acciones pertinentes, inmediatas, para poderle devolver a este planeta, a esta tierra que nos ha dado tanto por tantos millones de años, el considerar el uso racional de los recursos. Por ello, creo muy importante reconocer y felicitar a los investigadores del Colegio de Posgraduado que han podido impulsar estos trabajos de investigación, estos documentos que comparten ahora no solo a la propia comunidad científica del colegio, sino a la comunidad científica del planeta entero. Creo que este simposio internacional en economía circular, seguro estamos en sus diferentes aristas que nos ofrecen a través de las mesas de trabajo, poder tener varios enfoques, generar diferentes mecanismos para poder atender la problemática, justamente de lo que cada ser humano desechamos a nuestro ambiente y que eso sea reflexivo para poder controlar y para poder tener un compromiso más para que esa huella de carbono obviamente sea cada vez menor. Creo importante en que estos temas y los resultados del análisis que se disputan y se presenten a través de los trabajos en las diferentes mesas serán de beneficio para toda la comunidad científica, no solo del colegio, sino bien de la Universidad Autónoma Chapingo, pero también para todas las otras instituciones que coincidimos en estos grandes temas con la gran responsabilidad que es la humanidad. Muchas gracias. Buenos días. Las palabras del doctor Samuel Vanalienta, actual director de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo. También está con nosotros la doctora Cristina Cortinas Durán, quien ha jugado un papel muy importante para llevarse a cabo este evento, y le pido amablemente que pase a este lugar para que nos dé unas palabras. Es para mí motivo de profunda alegría estar aquí con ustedes. Y no solo porque este simposio, y como lo verán, cubre una serie de temas de actualidad e involucra incluso el conocer qué actividades se están realizando en el sector agrícola, en otros sectores relacionados con la bioeconomía, que ya muestran que estamos avanzando en la práctica hacia la economía circular. Y aunque ven ustedes a muchos organizadores de este evento representados por los logos que aquí aparecen, yo en realidad quiero dar reconocimiento a los jóvenes que tuvieron la iniciativa de organizar y que no son cualquier tipo de jóvenes, son jóvenes que ya son emprendedores y ustedes podrán ver los productos que generan, que están expuestos allá afuera. ¿Y por qué digo esto? Pues porque nosotros somos un país eminentemente joven. Tenemos cerca de 40 millones de jóvenes en edad productiva, en un momento en el cual estamos atravesando una de las fases más agudas de la crisis climática. Y una prueba de ello fue el impacto que nos ocasionó en Guerrero, el huracán Otis. Ahora mismo estamos iniciando la época de huracanes. Y la verdad, hemos estado impreparados para hacer frente a estos fenómenos, incluyendo el de la falta de agua que de hecho es una destino. De manera que la economía circular surge realmente como la alternativa, yo diría, no una, la alternativa para que podamos justamente aprovechar esta oportunidad que tenemos todavía de frenar el incremento en la temperatura global del planeta, que es la que nos ocasiona el cambio climático. Además, estoy feliz de estar aquí con el doctor Brambilla y con quienes han estado organizando esta estrategia de bioeconomía para el sector agrícola de México,
Me parece que este es un momento histórico, justamente también estamos teniendo un cambio de administración gubernamental federal, no sé cómo, y cambio de municipios y de alcaldías. Yo creo que es un momento de oportunidades. Y yo invito a los jóvenes, porque yo estoy aquí por ustedes, a que ustedes hagan oír su voz, porque su presente y su futuro lo que está en juego, y nosotros tenemos que escucharlos. Ustedes son los que nos tienen que decir a nosotros qué tipo de economía circular quieren o anhelan para tener un futuro de bienestar para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias. Presidenta de la Fundación Cristina Cortina, que ha apoyado estos trabajos y que ha trabajado con los estudiantes del posgrado de economía, profesores y, por supuesto, con el doctor Gambilla, que ha estado encabezando estos trabajos. Muchas gracias, doctora Cristina. También le doy la palabra a la licenciada Mirna Elisa Escamilla Hernández, directora de Bioeconomía de la Dirección General de Valor Agregado y Mercados de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Bienvenida, doctora. Gracias. Muchas gracias. Saludo a todos de forma muy cordial, a todos aquellos que nos sintonizan de forma virtual y a los que están aquí presenciales. Antes que nada, reciban un saludo muy afectuoso del doctor Villalobos, secretario de Agricultura, del ingeniero Santiago Arguello, coordinador general, de mi titular, la licenciada María del Mar. Para nosotros es un placer estar aquí y compartir este espacio. Me honro de estar en este presidio, compartiendo un espacio con la doctora Cristina Tapondadosa, que ha colaborado con la Secretaría en esta búsqueda de enfoque de una bioeconomía circular en la agricultura. De igual forma, saludo a los titulares, al representante de Liga en México, al doctor Diego Montenegro, al doctor Villanueva, que se une al presidio, doctor Samuel, disculpe. Pues muchas felicidades, sobre todo por estos 65 años y por el tema que están abordando. Para nosotros como sector, como agricultura, es muy crucial, dado que tenemos un interés especial para poder abordar la circularidad en el sector. Tenemos una gran responsabilidad y parte de este trabajo es haber emprendido cerca de 2 años, especialmente el año pasado. Trabajamos una propuesta de estrategia sectorial agrícola en bioeconomía para poder abordar estos grandes retos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder transformar nuestros sistemas agroalimentarios en circulares? ¿Cómo necesitamos medir de qué tamaño es el potencial de este aprovechamiento de la biomasa residual y principal? ¿Cómo poder coordinarnos ya con todos los esfuerzos que están habiendo colaborativos en la materia? Sabemos que esto es un crisol tanto de académicos, de investigadores que hemos descubierto a lo largo de una serie de talleres que tuvimos el año pasado el gusto de colaborar o de que ustedes colaboraron con nosotros de la mano en la academia, la red de bioeconomía circular, que hoy hay muchos aquí presentes, impulsado precisamente por el Colegio de Postgraduados. Entonces, hoy podemos tener como una propuesta para todos ustedes de la cual queremos que sean parte. El 27 de junio vamos a tener justamente esta presentación oficial para todos ustedes de manera virtual, para que nos sintonicen en el canal principal de la Secretaría de Agricultura. Tenemos una transmisión en vivo para que puedan conocer de esta propuesta, de qué se trata y se puedan sumar todos ustedes a ella. Nosotros necesitamos de alianzas colaborativas más que nunca, solos no podemos lograrlo. Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo por hacer. Pero queremos dejar el mensaje muy claro de que nosotros no hemos sido tampoco omisos y hemos tratado también de buscar un enfoque estratégico en ello y hemos descubierto que solamente con este tipo de alianzas podemos avanzar. Agradecemos mucho el espacio y enhorabuena por ello. Muchas gracias. Directora de Economía de la Dirección General de Valor Agregado y Mercados, licenciada Mirna Elisa Escamilla. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Juan Antonio Villanueva, director general del Colegio de Postgraduados, ya se nos unió a este evento, estaba en Monterrey. Muchas gracias, doctor, por andar corriendo, por estar
en este espacio. Y me gustaría darle la bienvenida al doctor Germán Buendía Rodríguez, director de la Coordinación y Vinculación en el Estado de México del INIFAP, en representación del doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque, director general del INIFAP. Bienvenido. Otra invitada especial es la doctora Elizabeth Navarro Cerón, coordinadora del Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal de la Universidad Autónoma de Chapultepec. Muchas gracias. Otra invitada especial es la maestra Isabel Galicia León, en representación de nuestra presidenta municipal de Texcoco, y actualmente la maestra es directora de Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Texcoco. Bienvenida, maestra. Como invitados especiales también está el doctor José Abel López Buenfil, director de investigación del Colegio de Posgraduados. También le doy la bienvenida al doctor Alejandro Alarcón, secretario académico del Colegio de Posgraduados. Bienvenido, doctor. A la doctora Verónica Lago, también directora del Campus Veracruz. Bienvenida, doctora. A la doctora Laura Leticia Vega López, secretaria particular del director general. Bienvenida, doctora. Bienvenida también a los coordinadores de posgrado. Estoy viendo a la doctora Enriqueta. Bienvenida, doctora. Bienvenida, de Desarrollo Rural. Y también le damos la bienvenida al contador Bolivaldo de la Cruz Valdovinos, actual titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de la Función Pública. A continuación le doy la palabra al doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez, director general del Colegio de Posgraduados, para que aperture este evento y dé la inauguración. Gracias, doctor. Se queda el vicedirector de vinculación del Colegio de Posgraduados. Doctor Diego Montenegro, nuestro representante de México de INCA, siempre un gusto colaborar con ustedes y hacer que las cosas sucedan. Aquí tenemos a la licenciada Miriam Escamilla, doctora de Economía de SADER, del Secretario de Cultura. Gracias por acompañarnos también. Al doctor Samuel Banda, ya se estaba olvidando la banda. Gracias por venir en la presentación de nuestro doctor, Luciano Toro Chapingo. Doctora María Cristina Cortines Durán, gracias por también venir en la presentación de la doctora Cristina Cortines. Y pues a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, al INIFAP, a la propia Secretaría de Cultura del municipio de Texcoco, a los que hacen posible la bioeconomía, desde los juzgados de economía también, el propio Colegio de Posgraduados, de los campus, diferentes direcciones, y a todos los interesados en este tema. Tengo entendido que este tema fue originalmente organizado por los estudiantes, las y los estudiantes, también muy importante, ese motor que tenemos en el colegio, que es un motor primario para nosotros, la juventud. Por ahí decía el doctor Ángel Agüero, que tiene 80 años, dice que él se sentía como de 20 o 30, porque estaba rodeado de muchachos de 20 o 30. Entonces, esa es la energía que nos incluye los jóvenes en estos eventos. Pues creo que hay mucho que revisar el día de hoy, hay muchas actividades que hacer, hay demasiados temas. Yo vengo llegando de un evento paralelo que tenemos, también organizado por la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, por acá nuestro subsecretario Suárez, y bueno, pues tenemos que estar en dos agendas en un tiempo, las cuales son igual de importantes. Por eso quise venir también a saludarles a todos ustedes y también a, si me lo permiten, dar por iniciado el evento, si me permiten. Quisiera yo dar el arranque a este
Simposio Internacional de Economía Circular, las pláticas, las charlas que van a estar dando nuestros ponentes del primer mundo, pues sean la calidad que esperamos todos, sino las 10 horas y 45 minutos vamos a dar por iniciados estos trabajos, esperando que sean de mucho provecho y que la economía circular, la bioeconomía, se vuelva un acontecimiento raro, sino que se vuelva ya una política nacional, se vuelva una actividad real en todos los negocios, todas las actividades agrícolas, pecuarias y de la agroindustria en México. Pues, muchas felicidades a todos y esperamos que mañana podamos rendir buenas cuentas de este evento. Gracias. El ministro Mercedes, director general del Colegio de Contralores, por estas palabras y por la apertura de estos trabajos en este Simposio Internacional de Economía Circular. También aprovecho para darle la bienvenida al maestro Carlos Mayén, investigador del INIFAP. Bienvenido, maestro Mayén. Para poner en contexto este simposio, le pido a la maestra Blanca Estela Carrillo Franco, coordinadora del proceso de las líneas de investigación del Colegio de Postgraduados, nos dé una semblanza de la línea de investigación y aplicación del conocimiento de bioeconomía, alimentación y recursos naturales. Adelante, maestra. Buenos días a todos y a todas, distintos integrantes del presidium que nos acompañan, personas que nos miran de manera remota en las redes sociales. Como lo comentaba el doctor Arbizu, yo les hablaré de la semblanza de la LGAC en bioeconomía, alimentación y recursos naturales. Fue a finales del año 2016 cuando se presentó el doctor Luis Eduardo Chavita Tobar en la Oficina de Programas de Investigación, ubicada en el piso 2 del edificio Merino Trabajo. Lo recuerdo perfectamente. El doctor Chavita Tobar, decidido como es, y con todo el ímpetu que le caracteriza, se presentó en dicha área de la Dirección de Investigación para preguntar cuál era el proceso para formar una nueva línea de generación y aplicación del conocimiento, es decir, por su acrónimo, una LGAC. Pero permítanme, comenzaré por el principio. Fue el 22 y 23 de septiembre de 2015 cuando se llevaron a cabo los primeros talleres de planificación estratégica con el posgrado de economía. Es decir, pocos se unieron a la visión de la dirección de investigación, entonces encabezada por el doctor Juan Antonio Villanueva. Dicha propuesta consistía en la organización de la investigación en el colegio de posgrado mediante grupos de académicas y académicos que, con la conjunción de sus talentos y esfuerzos, con objetivos de investigación, de educación y de vinculación, planteados en común, fortalecerían a sus postgrados. En otras palabras, las LGAC se plantearon también como un instrumento operativo para la generación y aplicación de un nuevo conocimiento científico y tecnológico mediante la investigación y la docencia, para buscar soluciones a problemas de competencia local y regional, contribuyendo así a la solución de desafíos nacionales y globales, para lo cual deberían adoptar una actitud de franca colaboración, compromiso con la LGAC, cambios hacia relaciones y formas de trabajo interdisciplinares y transdisciplinares, objetivos, estrategias y metas claras alcanzables en relación con los problemas a resolver, prácticas eficientes en el uso de los recursos y prácticas eficientes también para el ejercicio del presupuesto. O sea, el reto no era menor. Y aceptaron el reto. Fue así como el 7 de julio de 2016, después de 6 talleres de planeación estratégica impulsados por la Dirección de Investigación, en los cuales su participación siempre fue entusiasta, y de 5 reuniones de trabajo del cuerpo académico, lograron consolidar el plan estratégico con el cual formalizaron la LGAC, Economía Agrícola y Política Pública, en la cual participaban 16 académicos y académicos del posgrado de Economía. Y aquí me regreso al inicio, porque fue en los últimos meses del 2016 cuando algunos académicos decidieron salirse de dicha LGAC y formar una nueva. Es por ello que nos visitaba el doctor Chavita.
para iniciar los trabajos de creación e información de la ED y la FE, Bioeconomía, Alimentación y Recursos Naturales, junto con los doctores José de Jesús Brandi La Paz, el doctor Jaime Arturo Matos Gardea, José Miguel Umaña Silvestre, Miguel Ángel Martínez Damián. Años más tarde se sumaron el doctor Óscar Arana Coronado y la doctora María del Carmen López. De esa manera, en 2017, esta línea que hoy nos convoca quedó inscrita con un plan estratégico vigente de 2017 a 2020, para después actualizarlo por un periodo de 2021 a 2025. Esta LGAC en los talleres de planeación estratégica, a la pregunta de cómo querían verse en 20 años, respondieron: ser reconocida como centro de bioeconomía, integrado por un grupo de investigadores interdisciplinarios que realizan investigación y divulgación para coadyuvar a la transición de la petroquímica a la bioeconomía, de la sociedad y del medio ambiente. Este grupo de académicos decidieron incursionar en una LGAC con esa temática, porque encontraron que pueden formar un cuerpo de conocimiento de pronto, toda vez que existen oportunidades importantes, como son cambios constantes en la demanda de alimentos, problemas del cambio climático que ofrecen un amplio campo de cambios de sistemas de producción y distribución de productos agropecuarios y agroindustriales, así como cambios en el sector macroeconómico. Asimismo, en un acto de reflexión, este LGAC sabía que tenía áreas de oportunidad, como lo son el hecho de que contaban con pocos integrantes. Es por ello por lo que incluyeron a la doctora López Reina y al doctor Fernando. En dicho acto de introspección, también reconocían que cuentan con poca gestión para conseguir presupuesto para la investigación, pero eso no les ha minado en sus esfuerzos. También coincidieron en que dichas áreas de oportunidad no representan mayores problemas, porque es un hecho que son un grupo de investigadores con experiencia en sus áreas afines. Cuentan con experiencia reconocida en el sector agropecuario y financiero, habilidad y capacidad para transmitir el conocimiento a distintos niveles, así como la capacidad de trabajo. Esta LGAC se ha planteado objetivos importantes, como son realizar proyectos de investigación interdisciplinarios para construir un cuerpo del conocimiento sobre los problemas socioeconómicos y del medio ambiente orientados a fomentar la transición de la petroquímica a la bioeconomía. Plantear alternativas de solución viable a productores y consumidores en la transición de la petroeconomía a la bioeconomía mediante la alimentación. Es importante destacar que desde su primer planteamiento, esta LGAC ha considerado a la economía circular como uno de los elementos principales en el abordaje de enseñanza y de vida. No pretendo hacer una disertación acerca de esta temática, pues para ello contamos con especialistas muy importantes que hoy nos acompañan. Pero sí puedo adelantar que la conceptualizaron de la siguiente manera. Es una economía que se desarrolla durante la elaboración de un producto y que ese producto se puede reusar y regresar a la naturaleza cuando termina una vida útil, con el objetivo de eliminar y disminuir el desperdicio de un producto y recuperar parte de lo invertido económicamente. Sin lugar a dudas, la formación de la línea de bioeconomía, alimentación y recursos naturales ha sido un gran acierto. Muestra de ello es este Simposio Internacional de Economía, que hoy nos trae acá, y el cual es el producto de un planteamiento bien estructurado en el que participan un conjunto de académicos, académicas, alumnos, alumnas, por supuesto la institución y la representación del doctor Brasilado. Y en ese sentido, celebramos la creación de este LGAC que comenzó con la visita del doctor Chalita en 2016 a la dirección de la. Gracias. Ya le agradecemos a la maestra Blanquistela por su intervención. Vemos que no es un trabajo de ayer, es un trabajo de años, y que el día de hoy se está materializando en este simposio, y que estoy convencido que a partir de hoy vamos a generar más eventos y productos de esta línea de investigación, de esta LGAC. Me pidieron hacer una mención especial para el doctor Francisco Van der Hoek, quien también se mostraba interesado en impulsar proyectos de economía circular
en nuestro país. Desafortunadamente, durante este periodo de comunicación, nos informaron sobre su deceso. Entonces, también es importante mencionar a estas personas que estuvieron atrás de esta organización, pero que lamentablemente hoy no están con nosotros. Ahora sí, es hora de iniciar con los trabajos de este simposio y entrar en materia. Les pido al honorable presidio, bajen y ocupen la primera fila y la segunda para escuchar el primer bloque de ponencias titulado Principios Generales de Economía Circular, quien va a estar moderado por la doctora Verónica Pérez Sex. Adelante, doctora, por favor, para que tomes este lugar. Pues vamos a iniciar ahora, es momento de iniciar con nuestras conferencias. Nuestros primeros conferencistas fundamentales nos van a hablar sobre las perspectivas generales de la economía circular. Saber un poco de lo que es la economía circular, los conceptos y a qué nos enfrentamos cuando decimos que estamos trabajando con economía circular. Nuestros dos ponentes son la doctora María Cristina Cortina Durán. Ella es presidenta de la Fundación Cortina AC y de la Red Queretana de Manejo de Residuos. La doctora Cortina es bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene doctorado en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la Universidad de París. Ella se ha desempeñado como subdirectora de Salud Ambiental de la Comisión de Ecología del Distrito Federal, directora general de Salud Ambiental Ocupacional y Saneamiento Básico de la Secretaría de Salud, y directora gerencial en materia de residuos y actividades riesgosas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Colaboró con los legisladores en la formulación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y varias leyes, así como para la formación de la norma oficial NOM 161 Semarnat 2011. La doctora Cortina, sin más preámbulos, es una de las pioneras de SLAP, piedra angular de la economía circular en nuestro país, está activamente y ha colaborado también en la formación de muchísimas leyes, impulsando todos los días en que completamos estos sistemas tradicionales que van en línea recta a unos sistemas más durables a que sean circulares. Por su parte, el doctor Ramila, él es doctor en economía por la Universidad de Cornell, y él ha sido investigador en el Colegio de Postgraduados y en la Universidad Autónoma Chapingo. Las áreas de investigación y enseñanza son bioeconomía, redes de valor y opciones reales. Ha asesorado a diferentes instituciones públicas, entre las que resalta FOSIR, CASADER y el Consejo Nacional Agropecuario. Él también ha sido autor y coautor de diferentes publicaciones, entre las que resalta bioeconomía, instrumentos para su análisis económico, bioeconomía, conceptos y fundamentos, y en el rural de una agricultura. Sin más preámbulos, doctora Cortina, por favor, empezamos con su ponencia. ¿Nos podrían poner en la presentación de la doctora Cortina? Es que el doctor Cortina nos da la pauta. ¿Quiere que inicie? Perfecto, entonces, doctor. Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, bien. Quizás cuando termine, no les va a gustar. ¿Sí? No estoy académico. En la academia siempre andamos correteando
¿Sacado quién? Ándale, júrale, no terminamos el programa, no hacemos exámenes, este no está aprendiendo nada, siempre andamos. Ahora, los desafíos que vamos. Ya no tenemos tiempo. Ahora, ahora, tenemos. Voy a hablar de un costo para cada uno de ustedes. Se trata de ya, ya. Así como el alumno dice, es que se enfermó mi abuelita, es que no tengo ya. Lo haces, pues, ahora estamos haciendo. Ya, hay que hacerlo ahorita. Me pidieron hablar la diferencia entre la economía y la bioeconomía circular. Esta es una llamada de atención. Les voy a hablar de economía. Les voy a decir, ya, ya que ya no funciona, ya se acabó. Ahora hay que avanzar hacia otra cosa. Pero ya, ¿qué es economía? Sigue, tiene un momento. Bien, así no solo lo enseñaron, hacemos. Economía es un conjunto de actividades concernientes a la producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios. ¿Qué nos enseñaron? Producción, distribución y comercialización lleva ganancia privada. Saca lo más que puedas. ¿Sí? Funcionó. El consumidor, la máxima satisfacción. Bien, funcionó. Funcionó. Ya. La que sigue, por favor. En los últimos 150 años, toda la libertad que se nos dio para investigar, hacer, para ganar, nos empujó a grandes avances en la ciencia, la tecnología, y se masificaron los productos. ¿Ustedes tienen alguna imagen de sus abuelos? Principios del siglo XX, mediados del siglo XX, seamos igual, cambiamos, y cambiamos para bien. Se acabó. La que sigue, por favor. El motor de gasolina se patentó en 1886. Nos ahorró tiempo. Redujo las distancias. Nos dio confort. Una maravilla. Creó una cantidad de empleos global. Una maravilla. Ahora, me sigue, por favor. Circulan 1.500 millones de carros. Aproximadamente en promedio pesan 2,5 toneladas. Le tengo que mover un aparato de 2,5 toneladas para mover a 1.2 personas. Cuenta con un motor que te subes al coche. Puede alcanzar hasta 200 kilómetros, 240. Oye, esto es normal, habitual, pero no es racional. Ya no es racional. Oye, pero nos generó mucha economía, mucho empleo, mucha gente depende de ellos. Sí, es normal. Pero bueno, eso ya no es racional. Es un desperdicio brutal de recursos. ¿Me cambias para la siguiente, por favor? ¿No? ¿Te regresas? No, no, dale. ¿Qué hacemos con los coches y las partes y ya no funcionan? Vamos desechando. Se dice que hay que reciclarlas,
¿Quién es el comprador de todo lo que no sirve de los clubes? China. China dice, yo lo recibo. Pagas por recibir. Voy a usar lo que se puede. Está bien. Después tiene montañas de desechos. Es bueno, pero no lo recibo todo. Hay mercado para los parabrisas que se usan para hacer vasos. Poco creas que hay un mercado de vasos hechos de parabrisas. Yo lo hago. Tú me aplaudes. Hay mercado. Déjame ir a mi pasito. No hay tiempo de que vayas a tu pasito. Tenemos un tiradero enorme. Los desiertos de Chile, de desperdicios de este. También lo recito. Hago partes. Veo qué hago con todo el material que trae un carro. Espero. Manda con estos materiales despacio. Pues el problema es que seguimos produciendo 85 millones de carros al año. Es normal que ya no lo hicimos. ¿Qué sigue? La maravilla, la segunda parte del siglo XX, el plástico. Plástico, algo de petróleo. ¡Qué maravilla! Todo esto, 80% es plástico. Desplazó al caucho, al algodón, desplazó muchas cosas. Una maravilla el plástico. Los que se acuerden de la película El Graduado, en 68, termina de su universidad, se le acerca un ingeniero y le dice: solo voy a decir la palabra de con la que debes trabajar. Es el futuro. Lástima. Y era cierto. Veo muchísimos productos. Hoy nos vestimos de plástico. Si estamos plástico. Poco es plástico. El petróleo. Fue una maravilla. Creció la petroquímica. Crecieron las empresas del plástico. La gran ventaja de esto es que es menor. Es muy. Se puede trabajar con ella para hacer lo largo que se quiera. No puede crecer. Una maravilla. ¿Sí bien? Ríos, lagos, fronteras, todos esos hechos. Sí, es normal. Vienes de México a Texcoco y la carretera huele diferentes desperdicios. Bueno, es normal, pero ya no es racional. Ya no. Párale, frénale. ¿Cómo? Y seguimos en lo mismo. Todo esto tiene, se puede reciclar. Les voy a dar un ejemplo. Una empresa que hace alfombras, claro que utiliza lo que han de plástico, propuso a los pescadores trabajar en sacar del fondo del mar las redes con las que pescan y matan cientos y cientos de peces que quedan atrapados y no tienen utilidad. Está bien, lo empezaron a hacer, él les compra las redes que estaban abandonadas ahí y empieza a hacer alfombras de esas redes. Viene, pero también dijo, hay un límite, hay mercado, hay un pequeño mercado. Cuando digo no hay mercado, ¿a quién me refiero? ¿Quién no compra eso? Están sentados viéndonos. Son nosotros el consumidor. ¿Por qué no hay mercado? Tampoco le exagero. Mi Toyotita, ¿me lo vas a cambiar? ¿Sí? Mi chamarrita impermeable, ¿lo vas a cambiar?
Tienes que cambiar, ya no hay tiempo. Entonces, cuando estás hablando de que yo cambie, sí, tú tienes que cambiar. Sigue, por favor. Ahí están las llantas de tu coche. Caray, esto es normal, pero no es racional. ¿Qué estoy diciendo? Somos hechos irracionales. Bueno, pero es el que al lado. No es racional. Sí. Este me encanta. 1931, Wallace inventó el nylon, el petróleo, para hacer paracaídas, pues se venía la guerra. Terminada la guerra, se sacaron un par de paracaídas, medias de los muchachos, ojos, también, las guapas, y empezó la era de los textiles de polímeros sintéticos. Ahora bien, hacía que los colores fueran más brillantes, que se amoldara mejor. Una maravilla. Nuestros abuelos no tenían así, hay que los usó. Tenían en la pared ahí cuatro, cinco vestidos. ¿Cuántos vestidos tienen, muchachos? Oigan, la abuela se ponía el mismo vestido 30 veces. Ustedes dicen, es que este ya lo llevé. Bueno, entonces tiene un montón de vestidos, tiene límites de luz. Este ya me lo vieron. ¿Sí? El hombre es menos agresivo, tiene el mismo trajecito que dura más tiempo. Total, se ve igual. ¿Sí? Una maravilla nos permitió ropa barata. Entonces nos permitió tener mucha ropa. Pero las abuelas, quizás las abuelas, ¿por qué quieres tanta ropa? Primero, porque lo puedo comprar. Segundo, porque me permite salir. ¡Ay, qué buen vestido traes! ¿No? ¡Ah, qué corbatita! Tenemos demasiada ropa. ¿Me siguen? Ahí está la ropa. Esa ropa que desechan, termina en lagos, montañas de ropa en diferentes países africanos, como los africanos que se vistan con la que ropa. Sí, pero ellos también tienen su moda, tienen sus cosas y miren, ahí está, súper contaminante todo eso. Es normal que digas, pues yo ya doné la ropa, yo ya la tiré, es normal, pero no es racional. No es racional. Algo estamos haciendo muy mal. La que sigue, por favor. Déjenme decir, así puedo empezar a platicarles de la maravilla que fue el refrigerador, que se masificó en los años 50. La lavadora, la licuadora, y que terminan formando islas de desechos. Ah, pero yo he cambiado 3 veces de lavadora. Tres de ellas terminan en desechos, contaminan. Pero miren, la revolución de los alimentos. En 1940 empezó lo que llamamos variedades de alto rendimiento, tanto agrícolas como ganaderas. Qué orgullosos. Sí, salvó del hambre a un montón de chinos que se estaban muriendo en los años 60, en la India. Hoy se nos mueren, pero no es por falta de alimentos. Una maravilla esto. Crecieron todo lo que producimos de alto rendimiento. ¿Cómo lo hicimos? Con químicos. Y hoy, ¿le cambias, por favor?
Tenemos mapas del plato fumigado. ¿Qué verdura, qué hortaliza trae más tóxicos? Ah, pero no me hace daño. No, no, no. De inmediato no. Pero se está acumulando en el cuerpo. ¿A dónde va a parar el hígado? ¿Dónde va a parar el riñón? Sí, fue una maravilla. Hoy es un alto riesgo. Sigue, por favor. Esto no es normal. Digo, esto es normal, pero es irracional. Tenemos sequías brutales. Tenemos pérdidas ya brutales, pero principalmente nos está enfermando. He tratado de ver si hay alguna gráfica de enfermos de cáncer. Lo poco que he podido ver va creciendo. ¿Por qué? Por lo que respiramos, pero por lo que comemos. La que sigue. Van a decir, se parece usted, profesor. Le tomaron su foto, profesor. Es lo que comemos. La industria de alimentos que nos salva de las hambrunas nos provoca obesidad. ¿Qué dice la industria de alimentos? Tragó, comes dos papitas abritas o dos bolsitas. Bueno, son ricas, las hiciste para que fueran sabrosas. Diabetes, hipertensión, cáncer, debilita el sistema inmune. Uno de los efectos secundarios del COVID, que nos vacunaron, fue que hicieron que nuestro sistema inmune se moviera a defendernos del COVID. Pero las defensas nos bajaron en otras cosas. Cáncer, disparo, diabetes. Oye, nos reímos, está gordito, ¿no? Nos reímos de él. Ya bájale, ¿no? Eso es normal. No es racional. Algo anda mal. ¿Te siguen? ¿Qué es lo que anda mal? Como dije al principio, la economía funciona. Logra la máxima ganancia privada. Libre. Hazlo. Pero nos dejas un costo social brutal. Es todo lo que hemos visto. Voy a ver cómo estuvo. Funcionamos. Bueno, logra la máxima ganancia. Y el mercado es libre. Oye, todos los gorditos, diabetes, no es algo más de problema. Todas las islas de basura, problema. Tú me dijiste, eres libre, produce, y te hice mucho bien, pero hoy frena, porque estás creando un costo social enorme. Si la economía, sí. Ahora debe haber ganancia privada, sí. Pero solo no haya beneficio social. Oye, Pepsi, Sabritas, Bimbo, ganan privadamente. Pero si hay beneficio social, ya no podemos aceptar que haya costo. Destrucción social. Ya no. Mueves a ganancia privada, sí, por tus inventos, pero tengo que ver que tengas beneficio social, porque vamos mal. Y es donde entra la economía circular y la productiva. Es nuestra opción de frenar. La que sigue, por favor. Ya no debe haber consumo que genere enfermedades.
insumo que genere tanto desperdicio. Sí tenemos opciones más lentas. Existe el reimper de preparar café. ¿Qué es? Y ojo con lo que voy a resaltar. Son grupitos comunitarios, comunitarios, que se juntan por Zoom. Dicen, oye, aquí está mi licuador, ya no jala. Pues déjame ver. Dicen, no pasan de 10 minutos. Y se empieza a revisar y se ayuda no en reusar, no en reciclar, sino en reparar, darle más vida a tus elementos. Hay uno de mujeres. Oye, de veras, yo mira aquí cómo está mi closet. Pues está lleno de ropa. Es que pues, 3 veces me lo pongo, me van a chutear. Se juntan para ver cómo esa ropa, si le haces aquí, le haces allá, parece otro vestido. Dale más vida y no sigamos tirando que todavía podemos reparar. Ese es el problema. Está otro que es, hay un fix, yo lo arreglo, te ayuda a arreglar las cosas. Eso está bueno. En Estados Unidos hace como 40 años hubo un movimiento que decía, no puede ser que te compres zapatos nuevos, ¿sí? Porque los viejos necesitan 2 clavitos para el tacón. Pero ya no hay quien lo haga. Entonces tiraban los zapatos y compraban otros nuevos, que eran baratos. Todos los zapatos, pues haces a los pobres, terminaban en los lagos. ¿No? Ya no lo debemos permitir. Lo debemos frenar. Porque sí, cambio climático significa cambiar a nosotros. Es difícil, pero el cambio climático empieza por cambiar nosotros. Nuestras costumbres. ¿Cómo que nuestras costumbres? Vas a tener que cambiar tus costumbres. Siempre, por si no se lo habían preguntado, ¿por qué nos ponemos corbata? Bueno, pues se ve bien, ¿no? ¿De dónde viene la corbata? La corbata viene, se ponía uno aquí, un cuello, para evitar que los piojos subieran nuestra cara. Un cuello, para los sacudías, todo el piojo herido, lo tiramos. Pero para que no llegaran acá. Empezó a sentarse el baño. En 1400, todavía la gente se bañaba 3 veces en la vida. Naces, te casas y cuando mueres. Porque los monjes dijeron, oye, ya sé por qué nos enfermamos. ¿Por qué? Pues que no has visto que cuando caminas sale agua, pues si sale, entra. Entonces te está entrando agua sucia. Por eso te enfermo. Bañémonos 3 veces también. Bueno, cuando empezó a acostumbrarse más el baño, se dijo, están mal los monjes. Entonces ya no se usó el cuello. Ya te bañas. Lo volvimos corbata. ¿La corbata es necesaria? Bueno, pues me veo. Bien. Bueno, pues a lo mejor los cambios, costumbres, ciencia, tecnología, creencia, tienen que cambiar. Porque sí. De aquí viene lo difícil. Si vamos a cambiar, urge que cambiemos, no te esperes. ¿Cuánta libertad estás dispuesto a ceder?
cuenta libertad. ¿Cómo cuenta libertad? ¿Qué? Lo hemos hecho ya mal. Fue una maravilla. Ya está mal. Entonces tendremos que empezar a cambiar. Y eso es perder libertad. ¿Cómo entonces las 50 corbatas que tengo? Pues ya no es buena idea. Los 20 vestidos que tengo ya no es buena idea. Mi cabecito con las abritas ya no es buena idea. Vas a tener que perder libertad. Voluntariamente, ojalá. Pero cuando apriete el cambio climático, como cuando se hace con la inflación, bájenle a los precios. Una, bájenle a los precios. Dos, sacas un garrotote y el que no los baje, le damos un buen garrotazo para que los baje. La libertad. ¿Cuánto confort estás dispuesto a ceder? ¿Cómo? Pues ahorita estamos muy a gusto. Cuando se dice, oye, estamos destrozando el planeta. Sí, pero son los talamontes. Sí, son las empresas. ¿Y tu coche? ¿Mi coche? Lo uso hora y media al día. Está parado 8 horas, 20 horas. Es racional. ¿Cuánta libertad y confort, bienestar estás dispuesto a ceder para que cambiemos el rumbo? ¿Y por qué yo? Porque empresas que producen plástico hay 200, 300. ¿Consumidores de plástico cuántos hay? ¿Productores de papas Sabritas o papas cuántas hay? ¿Comedores de papas Sabritas? ¿Quién tiene la fuerza para cambiar? Los aquí sentados, los consumidores, que dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, si no compramos, cambiamos nuestras costumbres, cambiamos nuestras ciencias, entonces forzamos a que toda la cadena cambie. ¿Están listos? Hay que hacerlo ahora. Ahora. Y pensarle, ¿qué sigue de esto? Ahí lo platicamos en el próximo mes. Gracias. Muchísimas gracias, bueno, nos llevamos este mensaje. ¿Qué estamos dispuestos, qué tanta libertad y confort estamos dispuestos a ceder para corregir un camino que ahora se está poniendo en sequías, graves inundaciones y muchos problemas para producir nuestros alimentos? Quien va a haber una sesión de preguntas y respuestas al terminar este bloque, quien necesite hacer una pregunta, por favor, va a haber notitas disponibles para que las puedan anotar y se las puedan poner. Doctora Cristina, por favor, ¿podríamos continuar con su ponencia? Sí. ¿Ven ustedes por qué tenían que empezar el doctor Brambila esta charla el día de hoy? Déjenme comentarles. Ante todo, los invito a consultar mi página electrónica www.cristinacortinas.org, en donde ya está esta presentación que preparé para ustedes. Pero como el tiempo es corto, yo tengo tantas cosas que compartir con ustedes. Hoy en la madrugada escribí un texto que complementa lo que dice la presentación. También lo difundí y estará disponible en mi página electrónica. Entonces, no voy a poder probablemente cubrir todas las láminas que preparé, pero ustedes las tendrán para consulta. De manera que yo quiero ligar lo que yo voy a decir con lo que dijo el doctor Brambila y quienes me antecedieron en el uso de la voz. De manera entonces que la plática, el nombre que me invitaron a darle fue este de
explorando la economía circular, normativas y razones para su adopción. La que sigue, por favor. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije cuando di unas palabras iniciales. Yo estoy aquí, no es que no admire o aplauda la labor de las instituciones representadas, pero yo estoy aquí por los jóvenes. De manera entonces que me dirijo a ellos desde un comienzo. Y entonces lo que les digo es que este congreso, realmente ustedes han logrado reunir entre todos con sus asesores y demás una serie de temas de actualidad y de importancia para México sumamente importantes. Pero además de eso, tuvieron, digamos, esta sabiduría de decirse, sería bueno escuchar a quienes ya hoy en este país o en otros que han extendido la invitación fuera de México, están desarrollando prácticas agrícolas, entre otras, que tienen todo el contexto de la economía circular. La que sigue, por favor. Bien, entonces, yo lo que les quiero mencionar, tal como nos han estado diciendo, estamos ante una crisis climática que es urgente detener. Y de manera que la economía circular, si lo que necesitamos es dejar de liberar gases por efecto invernadero, la economía circular y sus prácticas nos ofrecen esa posibilidad. Y en este artículo elaborado por una especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, nos dice que con una economía circular robusta podemos disminuir hasta 48% las emisiones de gases por efecto de invernadero. ¿Pero vieron lo que nos dijo el doctor Brambila? Se dice fácil, pero ¿saben qué? Y nuevamente voy a terminar mi plática a la mitad, que es donde está la propuesta que traigo para ustedes como una invitación. Lo que necesitamos todos aquí es cambiar nuestras prácticas de consumo. Claro que si somos productores, también tendríamos que cambiar el diseño de nuestros productos o nuestros procesos de producción. Pero yo estoy segura que aquí todos 100% somos consumidores. Bueno, entonces, como público general, para la invitación. Pero más que ello, esta plática va dirigida a esta institución educativa. La de aquí, la de Montecillos y la de Chapingo. Porque yo creo que no tienen claro que ustedes son sujetos regulados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que fue diseñada, inspirada en la naturaleza. Justamente por eso es una ley de prevención, porque en la naturaleza los procesos biogeoquímicos no generan desechos. El día que yo me muera, toda la materia que me constituye volverá a formar parte de la vida. De manera que la economía circular se conoce justamente por basarse en soluciones inspiradas en la naturaleza, que es por demás sabia. Y nosotros tenemos poblaciones originarias en nuestro país pues, que han vivido con esa filosofía de tiempos ancestrales. Entonces yo creo que también lo que tenemos que hacer, como lo están haciendo quienes invitaron a productores locales a compartirnos experiencias consistentes con la economía circular, pues deberíamos hacer un compendio de historias. Y no vayamos tan lejos. Seguramente nuestras mamás, nuestras abuelitas, nos van a contar cómo hacían las cosas antes, ¿verdad? Que iban a comprar al mercado y por supuesto que no llevaban plásticos. Llevaban una red, llevaban una canasta y ahí les vendían los alimentos a granel, cucuruchos de papel periódico, en los cuales ponían los chiles, los jitomates, etc. Bueno, pues hoy en día, esa es la gran novedad, que en los supermercados haya una sección de compras a granel, de granos, de frijol, de garbanzo, de café, de lo que ustedes quieran. Entonces ustedes llegan con un recipiente propio a llenarlo con el producto. Tendríamos que esperar a que vinieran de fuera a decirnos que hiciéramos algo que ya era tradicional en nuestro país. Bueno, entonces, yo estoy aquí más bien como profesora pizarronera, porque he transcurrido en 5 años de mi vida dando clases y desarrollando investigación en la Universidad Autónoma de México. De manera entonces que quiero compartirles justamente esta preocupación que tengo, porque las universidades o las instituciones educativas
que sí se dieron cuenta que nuestra Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene como instrumento para inducirnos a cambiar nuestras prácticas de producción y consumo el plan de manejo, que, a través del cual, como grandes generadores de residuos, que generamos, fíjense, 10 o más toneladas de residuos al año, que no son más que 23.5 kilos al día, estamos obligados a hacer un plan de manejo. Y 23.5 kilos al día lo genera cualquier escuela de párvulos, con más razón un plantel como este. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, pero el plan de manejo, además, la norma oficial mexicana que obliga a hacerlo, fue publicada en 2013, ya tenemos más de 10 años de contar con ella, y en ella nos dicen que debe de aplicar la responsabilidad compartida pero diferenciada. O sea que cuando diseñemos un plan de manejo, debemos hacerlo de manera participativa. Y yo ya me estoy adelantando al final. Así que, discúlpenme, ahí les dejo de tarea mis presentaciones, sí la voy a pasar. Pero mejor digo lo que tengo que decir, que es más importante al principio. Y esto es lo que les quiero decir. ¿Cómo sería un plan de manejo colectivo? Pues desde los directivos de la institución tienen que comprometerse con el plan de manejo. Y tienen, al igual que los profesores, que los administrativos, que el personal de intendencia, que los proveedores, que los padres de familia y que los estudiantes, reconocen que si realizan actividades dentro del plantel, seguramente están generando residuos y por lo tanto deben de ser corresponsables en el diseño e implementación del plan de manejo. Y no solo tienen que saber cuántos residuos generan en total en el plantel y de qué composición y con qué frecuencia para poder calcular la cantidad de residuos por persona al día que ingresa al plantel, y ahí pueden extrapolar para otras escuelas similares para decir cuánto estarían generando. No, también tiene que irse a las oficinas de la dirección, las oficinas del administrativo, las áreas de salón de clases, los comedores, los jardines, los talleres, todo lugar en donde, así que no me vaya a caer, todo el mundo tiene miedo cuando ingresa al cuarto. Bien, bueno, entonces se dan cuenta que todos tienen que participar y todos tienen que contribuir a decir cómo le va. Bueno, la primera pregunta que se tiene que hacer es ¿por qué lo estamos generando? ¿Y qué medidas deberíamos adoptar para dejar de hacerlo? De manera tal que la primera meta es dejar de generar residuos. Pero ¿cómo es imposible llegar a cero residuos? Nada más así. Así, admitan que van a generar residuos y entonces pregúntense ¿cómo los puedo aprovechar? Y si puedo aprovecharlos dentro del plantel, qué bueno. Y si no, ¿cómo lo puedo donar? ¿Cómo lo puedo intercambiar? ¿Cómo lo puedo vender? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces, todos los planes de manejo que he visto de instituciones educativas son de final del tubo. Es decir, admitiendo que van a tener residuos, lo único que hacen es poner contenedores para orgánicos reciclables y no reciclables, por decir algo. Probablemente sí hagan composta para mejoradores de suelos, para sus huertos de traspatio, para sus jardines, o lo que sea, o sus camellones de afuera de las universidades, pero y vendan lo que sea valorizable, que alguien esté dispuesto a pagar. Pero ahí se queda. No están reconociendo que ustedes como instituciones educativas son los que tienen el poder de transformación de este país a través de la educación. Son ustedes los que tienen que contribuir a crear una cultura nacional cero residuos. Yo estoy trabajando en este momento en una mesa de trabajo sobre residuos en un grupo que se llama Rescate de Acapulco, porque ya está la época de huracanes nuevamente en puerta y la verdad es que es astronómica la cantidad de residuos que generaron y como no sabían qué hacer con ellos, cometieron el error de mezclar los residuos de la construcción, que son totalmente reciclables, con los residuos del día a día, con los residuos orgánicos, y luego los fueron a tirar, díganme, ¿dónde? En lugares donde hay manglares, en lugares en donde hay una alta vulnerabilidad y podían utilizarse los terrenos para actividades productivas. Bien, entonces, eso no nos puede pasar. Si ya tuviéramos los planes de manejo en todas las escuelas, y las escuelas, a través de la extensión universitaria, fíjense ustedes qué pasaría si cada uno de estas personas que enumeré, que dentro del plantel pueden colaborar en el diseño del plan de manejo,
van a su casa y comparten lo que aprendieron en el plantel y empiezan a transformar la forma en que compran su casa para que justamente no compren en exceso, compren alimentos de temporada a buen precio y sepan qué hacer con ellos para que no se desperdicien nada. Entonces, si empiezan transformando sus hogares, seguramente entonces van a poder influir en sus familiares, en sus vecinos, y van a poder incidir en las comunidades. Y como dijo el doctor Brambila, yo siempre lo digo, nomás que yo digo, la fuerza del cliente, la fuerza del consumidor, es mayor que la fuerza de cualquier ley. Por favor, ustedes tienen que transmitir como conocimiento esencial de todos los jóvenes educandos que existe el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho consiste en que todos conozcamos nuestras obligaciones legales y las cumplamos, pero también conozcamos nuestros derechos y reclamemos el que se protejan estos derechos. Y hablo de dos derechos: el derecho humano a un ambiente sano y el derecho de la naturaleza, porque la naturaleza tiene derechos. Y aquí lo que les quiero decir, que no lo debemos ignorar, es que todos nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de la biodiversidad, tenemos nuestra propia diversidad, y ustedes saben que en estos tiempos la pérdida de biodiversidad es tan acelerada que se piensa que en 50 años, si seguimos haciendo los negocios como era común, no contaremos con biodiversidad, lo cual significa no contaremos con sus funciones y los servicios ambientales que nos prestan. Pero no solo es el mensaje que quiero decirles, protejan a la biodiversidad porque haciéndolo se protegen ustedes. Quiero que reconozcan la biodiversidad humana y la festejen. Estén felices de que haya biodiversidad, de que unos sean blancos y otros morenos, unos flacos, otros gordos, que tengan todas esas diferentes creencias, que tengan todas esas diferencias en otros parámetros. Debemos respetarnos, debemos reconocernos como seres biodiversos y debemos ser respetuosos de esa biodiversidad. Bien, ahora sí, les prometo rápido hasta que llegue al diagrama que les quiero mostrar, porque acabo de dar una conferencia hace dos días aquí en Los Reyes, en el municipio de Los Reyes del Estado de México, a este tecnológico de Oriente, porque había una reunión de universidades, miembros de la NUYES. Y yo llegué a decirles también lo que les voy a decir a ustedes desde ahora. Les invito a adoptar el modelo de plan de manejo educativo que elaboramos para ustedes, porque es la forma de que de manera integral, como les digo, todos participemos en un plantel educativo y saber qué residuos generamos, por qué los generamos, qué podemos hacer para evitarlos o para aprovecharlos a través de generar negocios, porque la bioeconomía es algo maravilloso. Y amo todo lo que escribe el doctor Brambila y todos los que son miembros de la red de bioeconomía circular, que nos dicen justamente no desperdicien nada, ni las cáscaras de la fruta, ni los tallos, ni las raíces. ¡Wow! Es porque hemos estado generando la mitad de los residuos que van a sitios de discusión, vienen son residuos orgánicos, cuando los podíamos aprovechar en su totalidad. Entonces, ustedes saben más que yo de bioeconomía, pero yo lo único que sé por las canas que peino es de la vida. ¿Cómo nos está yendo por ignorar nuestras raíces, por ignorar nuestras prácticas ancestrales? Tengan confianza en ustedes mismos. Eso es lo más importante que deben de tener. No tengan miedo a equivocarse. Toda la gente creativa ha perdido a veces su casa por apostarle a un proyecto que querían industrializar o convertirse en una empresa que no les salió, pero a veces equivocarse le da a uno más elementos para poder tener éxito después. Entonces, yo lo que les vengo a decir es eso, por favor, vayámonos, pues, la que sigue, hacer este repaso rápido. Bien, entonces, somos parte de América Latina y el Caribe. Tampoco me voy a meter en el detalle de esta presentación. Siempre en mis presentaciones les digo cuál es la fuente de donde obtuve la información, porque yo siempre hablo de compartir reflexiones. Yo no quiero imponerle a nadie un punto de vista mío, sino decirles, miren, la información que a mí me movió. Y de alguna manera, entonces,
Lo que les quiero decir es que México es un país maravilloso. Y por eso siempre estoy diciendo, ¿para qué tipo de país quieren ustedes una economía circular? Cuando somos un país mesoamericano, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir qué maravilla. ¿Dónde nos fueron a ubicar a los mexicanos? En un país que forma parte de América del Norte, en un país que forma parte de Mesoamérica, en un país que forma parte de América Latina y el Caribe, con los cuales tiene lazos de años, y donde justamente ya hemos establecido relaciones comerciales y ambientales, en donde la cooperación es la práctica. Bueno, no voy a entrar en detalle en este documento, pero me parece fantástico porque nos analiza como productores de materia prima. Los demás países se han aprovechado de nosotros comprándonos la materia prima, generalmente a un precio bajo, y luego vendiéndonos los productos que fabrican con ellos. Bueno, pues entonces ahora la propuesta es vamos a dejarnos de ver meramente como exportadores de materia prima y vamos a ver justamente qué es lo que nos beneficia en materia de producción y de materia de consumo. Entonces, en este estudio lo que nos plantean cinco formas de seguir adelante con este enfoque de vámonos a desarrollarnos con un enfoque circular en donde no generemos residuos. Vamos a pasar, son como cinco, tres o cuatro, y cuando diga la primera propuesta, bueno, ¿pero a qué se reduce? Pues obviamente tenemos que hacer algo para evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos. No puede ser. Ya saben ustedes que la pérdida de alimentos ocurre en la producción, en la distribución, en la comercialización. El desperdicio, a partir del momento en que transformamos los alimentos en comida, en los restaurantes, en nuestros hogares. Entonces, hay formas diferentes de medir ambas cosas y de contender con ellas para que dejen de ocurrir. Entonces, la que sigue, las anteriores, ¿no? Eran cinco anteriores. Bueno, no voy a entrar en detalle porque, además, yo voy a ver algo en este recipiente, porque se me secó la boca, pero yo no quisiera volver aquí y volver a ver estos recipientes en una institución educativa. Ustedes supieran los 20 millones de envases que se venden diariamente y no hay forma que podamos evitar que ya que los liberamos al ambiente, no se desagreguen en micro partículas, en nanopartículas que están yendo no solo para el mar, están en nuestro cuerpo y todas esas enfermedades que dice el doctor, les voy a hacer a llegar sobre todo a través de la red mexicana de bioeconomía circular una conferencia que dio el doctor Carlos Santos Borboa en el Instituto Nacional de Salud Pública hace una semana, extraordinaria. Lo que usted quería ver, curvas y curvas y curvas de todas las enfermedades crónico-degenerativas prevenibles que tenemos en México, con los costos que significa hospitalización, medicamentos, años de vida perdidos, más todo el dolor que nos causa tener nosotros la enfermedad, nuestros hijos, nuestros familiares. Entonces, y todo puede ser prevenible, y todo por nuestro descuido, y todo por querer conservar nuestro confort y nuestro estilo de vida. Entonces, veras jóvenes, tienen que tomar conciencia de su importancia. bueno, entonces, a ver, la que sigue. No, no importa. Vamos a pasar. Por favor, ayúdame hasta llegar al modelo. Pero sí déjenme decirles, véanlo, los cinco tipos de... Estamos hablando de flujos de materiales, ¿de acuerdo? No de basura. Nuestra ley se publicó hace 20 años, una ley pionera en América Latina y el Caribe, la primera ley basada en la prevención, o sea, de evitar la generación de residuos, con instrumentos para lograrlo, y a través de la colaboración entre todos. Y la ignoramos durante 20 años. Por favor, háganle justicia el día de hoy. Veamos que el plan de manejo es el instrumento para pasar a la economía circular en sus planteles y este es el modelo, ¿no? Entonces, les vuelvo a decir, ¿cómo empezamos el plan de manejo? Pues sabiendo qué generamos, cuánto, qué tipo, cada cuánto,
¿Por qué lo generamos? ¿Cómo podemos dejar de generarlo? ¿Qué podemos hacer para no desperdiciar absolutamente nada? Y vean cómo, este es un modelo que se puso en pedagogía en los programas de enseñanza, justamente para ver el papel de las universidades de dentro hacia afuera, ¿no? Lo que se enseña dentro de los planteles y luego cómo se transforman los estudiantes. Y en este caso yo quisiera que reconocieran que todos los estudiantes tienen que convertirse en consumidores responsables y protectores del ambiente. Y luego vemos cómo, como plantel, tienen que aplicar la responsabilidad compartida. La legislación ambiental de México está basada en la responsabilidad compartida de todos los sectores. No es una competencia meramente gubernamental. Su aplicación nos compete a todos. Y por lo tanto, insistiendo en que lo que ustedes aprendan en el plantel lo pueden llevar a sus hogares, a sus familias, a sus barrios, a sus comunidades, vamos a transformar colonia por colonia en este país. Y entonces, pensemos con ello. Termino. Este planteamiento está relacionado con el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y lo que nos dice la Organización de las Naciones Unidas. Nos comprometimos a lograrlos para el año 2030 y estamos ya en 2024, es que no hay forma de lograrlos si no trabajamos todos juntos, gobierno, iniciativa privada y sociedad, al unísono. No, hoy hacemos uno, mañana hacemos otro. No, compañeros, ya no hay tiempo, ya no estoy diciendo, pero mira, hoy es cuando debemos hacerlo todos juntos. Y yo quisiera que cuando se vayan de aquí, pregúntense qué residuos están generando aquí, espero que no quede ninguno regado, y que al llegar a su casa digan qué es lo que estarán dispuestos a hacer para tener este cambio. Y entonces necesitamos alianzas y redes, ¿no? Es como se está trabajando la bioeconomía en el sector agrícola ahora, pero ya termino nada más diciéndoles flores en Querétaro. Querétaro es uno de los estados pioneros en la situación de economía circular. Pero sucedió algo maravilloso. Formamos un grupo intersectorial para el diseño de la hoja de ruta hacia la economía circular de Querétaro, en el que había instituciones educativas. Pues resulta que alrededor de 30 de ellas, desde preparatorias hasta universidades, decidieron firmar un manifiesto interuniversitario para comprometerse a cambiar sus programas educativos, sus programas de investigación y extensión universitaria, para contribuir al tránsito de Querétaro hacia la economía circular. Pero no se quebraron la cabeza. Lo que hicieron, conocieron de un manifiesto semejante que los líderes de universidades firmaron en Hamburgo, en Alemania, porque un director del TEC de Monterrey fue a esa reunión. Ahí sí se pusieron a trabajar para elaborar el manifiesto, reconociendo que las universidades son las que son capaces de transformar un país a través de la educación. Así que yo creo en ustedes, yo soy universitaria, entonces por favor hagamos ese esfuerzo. Y entonces la propuesta es que en cada entidad federativa se busque a que los planteles universitarios se unan en un movimiento de este tipo para lograr la economía circular. Y si hacen dentro de los planteles, siguen el modelo que yo les propongo del plan de manejo, yo creo que es un instrumento que les puede facilitar la tarea. Muchísimas gracias. No sé si me quieren coger un poquito de la parte de escuela. ¿De dónde que crean que sí pueden hacer esto? De tener un plan de educativo. Un plan de manejo educativo. No he visto todas las manos levantadas. ¿No crees? Bueno, con todas las que se levantaron, tengo la manera de felicidad. Muchas gracias. Como siempre se puede escuchar a estos dos grandes investigadores, la doctora Cristina Martina y el doctor Martina, hemos tenido muchísimas preguntas, muchísimas más felicitaciones. Por cuestiones de tiempo y agenda, vamos a hacer repasar las preguntas directamente al doctor Martina y al doctor Martina y nos comprometemos en hacerles llegar las respuestas a sus correos que han estado dejándonos. Pues me gustaría agradecerles, doctora, tenemos un reconocimiento para ustedes. Les quiero pedir a todos.
Bueno, muchísimas gracias por tener lo que, por favor, quisiera pedirles a los invitados especiales y a quienes nos acompañaron en el presidio que se pueden subir para tomar una foto. De acá para acá para todos. Perfecto. Por favor, tomen asiento. Por favor, tomen la foto hacia el fondo. Así que todos pendientes. La participación en el Instituto de Bachilleres del Estado de Guerrero de la Secretaría de Educación de Guerrero, y ahí formó parte de un apoyo técnico pedagógico del programa de telebachillerato comunitario en el nivel medio superior, así como también fue asesor de crédito y cobranza de la microfinanciera Caja Solidaria de Acapulco, Guerrero. También formó parte de como personal de apoyo administrativo de la Agencia de Desarrollo Rural, Centro Integral de Recursos Comunitarios, Región Costa Chica de Guerrero, y se encuentra entre sus temas de interés, desde luego, como vemos en su currículum, la inclusión financiera. Doctor Rauseric, por favor, si gusta pasar. Y le comento, tiene 20 minutos para realizar su presentación. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al Simposio Internacional de Economía Circular. En esta ocasión le vamos a hablar de qué es el financiamiento o cómo está el financiamiento sostenible aquí en México. La siguiente, ¿no? Bueno, el cambio climático es una situación o es un fenómeno multidisciplinario. Sus efectos se pueden extender en diferentes campos y afecta a diferentes sectores, poblaciones, así como industrias, etcétera, ¿no? El cambio climático requiere de la colaboración de diferentes actores. En ese sentido, están algunos tipos de trabajo que se encargan de la divulgación de información relacionada con la información financiera, que tiene que ver con el clima y la naturaleza. Sus siglas son el RTFD y el TSPD. Estas son unas iniciativas de carácter global que tienen que ver las entidades financieras, sobre todo, tengan la obligación o cómo deben de ir presentando sus informes o sus estados financieros cuando hay proyectos relacionados con el clima y la naturaleza. Siguiente. Actualmente la situación de la cuestión de divulgación de información financiera se está tratando de emigrar o ya se emigró a lo que se le conoce como el ISSB, que no es otra cosa que un estándar global que reúne tanto los criterios del grupo de trabajo anterior como lo había mencionado. En un contexto de emergencia climática y bajo la agenda del 2030, es muy probable que surjan oportunidades para explorar nuevas soluciones y alternativas. Entonces, en ese sentido, el financiamiento sostenible permite al sistema financiero tener en cuenta la población, el medio ambiente y a la vez que mantenga un objetivo de crecimiento económico. No es otra cosa que actualmente hablar de crecimiento económico ya no es suficiente. Por ahí los anteriores ponentes daban a exponer la urgencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el financiamiento actual sobre la cuestión sostenible, pues debe de integrar estos tres elementos.
La integración de la sostenibilidad en el sistema financiero puede cerrar la brecha entre las políticas y objetivos fundamentales como el crecimiento, la mitigación de la pobreza, el trabajo digno y así el acceso a oportunidades económicas. La siguiente. Okay. ¿Qué es el financiamiento sostenible? Pues no es otra cosa que el conjunto de normativas financieras, estándares y productos que persiguen el objetivo medioambiental y en particular para facilitar la transición energética. La comunidad internacional, a partir del Acuerdo de París en el 2015, es donde este tema empieza a tomar más relevancia y donde se pone sobre la mesa cómo deben de ir ahora en adelante las cuestiones de las inversiones financieras, sobre todo aquellas inversiones que tienen que ver en cumplir alguno de esos objetivos que se conocen como los ODS. La siguiente. Okay. Para dimensionar más o menos lo que es el financiamiento sostenible y su importancia, vale en respuesta a algunos datos que voy a compartir con ustedes. Ahí tienen la fuente al final de la presentación, en dado caso de que quieran ahondar en el tema. Pero, por ejemplo, hay unos datos mundiales que maneja, por ejemplo, el S&P Global Sostenible, donde dice que en el 2023 el 85% de las empresas tiene una dependencia significativa hacia la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que esas empresas que forman parte de ese índice tienen actividades que implican directamente en su proceso de producción a la naturaleza y que afectan directamente también sus estados financieros. Así también el Foro Económico Mundial en el 2023 estimó que más del 50% del PIB mundial depende de la naturaleza, lo cual se traduce en un valor aproximado de 44 trillones de dólares. Otro grupo que se encarga también de monitorear las actividades sostenibles a nivel global nos dice que la inversión social y responsable alcanzaba en este año un 35.3 trillones de dólares, un crecimiento del 15% con respecto a los dos últimos años, ¿no? Entonces, la siguiente. Como podemos ver ahí algunos datos que nos están dando la seña de cómo está la cuestión de la naturaleza, la cuestión de la urgencia que tiene el problema medioambiental, la cuestión financiera ya se ve reflejado. Para ello también es necesario, para poder transitar a una economía sostenible, a un mercado más sostenible, es necesario que se conjuguen diversos actores y mecanismos. De manera categórica los podemos englobar en algunos de estos tipos de mecanismos y de actores. Existen taxonomías que tienen que ver con la clasificación y el ordenamiento de las actividades productivas que requieren esos principios de sostenibilidad. También el manejo de datos o la información también es otra cuestión que tiene que empezar a cambiar, en el sentido de que esos datos, sobre todo los de carácter financiero o esas empresas que trabajan con cuestiones del medio ambiente, deben de presentarlo en el criterio ACG, que es otra cosa que esos criterios de ambiental, social y de gobernanza. Las políticas públicas también deben de contribuir y deben de enfocarse hacia la cuestión de la mitigación del cambio climático, la cuestión sobre los gases de efecto invernadero, también así como la cuestión de la economía baja en carbono, etcétera, y también los proveedores de servicio, así como los inversionistas, las instituciones financieras, los productos, herramientas y metodologías. Las instituciones financieras, pues en este caso es lo que vamos a tratar un poquito, y los productos financieros en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esos productos financieros? Desde el ámbito sostenible, bueno, los más generales o los más utilizados los podemos catalogar de dos tipos, los que son de créditos y los que tenemos los bonos, ¿no? Dentro de los créditos se pueden encontrar créditos que se le denominan verdes, así también como los créditos con causa social, y también tenemos los bonos, que es un tipo de financiamiento, una forma en la que una empresa, una persona recibe dinero, un crédito, a cambio para utilizarlo bajo algún proyecto o negocio que tenga que ver con la sustentabilidad.
¿Alguno de los créditos que ya tal vez ubican ustedes como consumidores, como usuarios, pues pueden ser los de los autos eléctricos, las viviendas o hipotecas verdes, así como también los paneles solares? Grandes proyectos que están financiados bajo este esquema. Bueno, nos estamos centrando en estos dos tipos de productos, pero dentro del ecosistema de la sostenibilidad también le podemos encontrar otros productos financieros como son los ETFs, los índices, las Afores, etcétera, y algunos fondos privados que ya empiezan a tener relevancia. Dentro de los índices, pues ya le mencionaba ahí el S&P, en este caso el S&P Global Sostenible, así como hay un S&P 500 que es de las empresas tradicional y convencionalmente sonadas, pues dentro de la sostenibilidad también está un índice y hay otros más índices. Aquí en México hay, hay unos índices, sobre todo el SG de Viva, de BBVA, también hay un track que tiene que ver con fibras y todo eso sostenible que manejan y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Siguiente. Bueno, ¿cómo estamos a nivel nacional? ¿Cómo fuimos, entre comillas, avanzando? Y más que avanzando, ¿qué se ha venido haciendo en el campo de la sostenibilidad? En México, bueno, el primer, en este caso, bono soberano sostenible se emitió en el 2020 con un valor de 750 millones de euros a un plazo de 7 años. Así también, en el 2019, la Secretaría de Hacienda elaboró un marco de referencia sostenible. Este es como que la antesala para las taxonomías. Entonces, ahí todavía no se hablaba de una taxonomía como tal, sino se empezaron a hablar solamente de pequeños marcos de referencia que implican las inversiones sostenibles, ¿no? En el 2021 se llevó a cabo una segunda emisión de un bono soberano con un valor de 1.250 millones de euros. Esto fue a un plazo de 15 años. La otra situación fue que la primera inversión de cuestión sostenible se llevó también en el 2022. Y ya para finalizar, por ejemplo, en el 2023, la convención bancaria ya se ocupó, o uno de los temas centrales fue cómo hay que clasificar y cómo hay que ordenar las actividades de sectores productivos para que entren dentro de lo que se conoce como financiamiento sostenible. Entonces, en el 2023, ese es un parteaguas de una taxonomía acá en México. Y también otro dato que tiene de interesante la taxonomía de México es una de las primeras por ahí que incluye las causas sociales, que en un sentido amplio, esto sí se le conoce como taxonomía sostenible. Anteriormente, prácticamente las taxonomías eran para la cuestión del cambio climático y se conocían como taxonomías verdes. ¿Okay? En este 2023, México elabora una taxonomía que incluye las cuestiones de los desafíos socioeconómicos, ¿no? En la siguiente. Entonces, también como hemos avanzado en la cuestión de un marco institucional y de eventos relevantes en materia de finanzas sostenibles en México, pues más o menos en cuestión de marcos institucionales, pues en el 2015 México participó como grupo de trabajo de finanzas sostenibles con el G20. En el 2017, con la red de bancas centrales y supervisores para enverdecer el sistema financiero, en el cual el Banco de México es uno de los miembros, los socios fundadores. En el 2020 se creó el Comité de Finanzas Sostenibles a cargo de Banxico, y en el 2021 se formó un grupo de trabajo aquí en México para promover el diálogo entre organizaciones no financieras y financieras en materia de divulgación de los riesgos y oportunidades financieras con la cuestión de las causas del cambio climático. Para el 2022, el Banco de México, el Comité de se crea y se aprueba el Comité de Finanzas Sostenibles, crearon una parte de capacitación y de pues, instrucción para empezar a formar personas y actores especialistas en el tema de las finanzas sostenibles. En el 2023, como ya lo mencionábamos, la taxonomía
de México, que es una de las taxonomías a nivel mundial que se le conoce como taxonomía sostenible, por incluir dentro de sus criterios a atender las causas sociales y económicas que tiene la población. La siguiente. ¿Cómo vamos en cuestión de números? ¿Cómo está el financiamiento sostenible en México en cuestión de números? Para esta ocasión me voy a remitir prácticamente a los productos o esos productos financieros que tienen que ver con bonos solamente. En cuestión de 2015 al 2024, el monto en circulación de financiamiento sostenible va en 884 mil millones de pesos. Se han emitido 953 mil 229 millones, y el número de emisiones hasta este corte me parece que es hasta antes del no ponga el 2020, pero llega a 199 número de emisiones de bonos que maneja el mercado del seguro mexicano. Así también, ¿cómo se distribuyen los tipos de bonos? Hasta ahorita el acumulado va en 101.637 mil millones para los que son bonos sociales. Así también el bono soberano, que es donde explícitamente y directamente está involucrado el gobierno, pues está en 299.145 mil millones, y los demás son los bonos verdes y los bonos ligados a la sostenibilidad, así como los bonos sustentables. La siguiente. Ok, bueno, aquí le presento una gráfica que igual va a la evolución de cómo hemos ido aquí en México a través del monto que ha dado, que significa la inversión o los bonos sostenibles, el financiamiento sostenible y el número de emisiones. Como podemos ver, desde el 2015 al 2019 más o menos, ustedes observan que su tendencia pues no es tan exponencial o no es tan notoria, pero después del 2020 hasta 2024, observen cómo la cantidad, cuanto en dinero y en cuanto a emisiones de bonos, ha incrementado, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede indicar esta gráfica? Que en ese sentido, recuerden que hay una agenda que dice 2030, ¿no? Entonces, los gobiernos, en este caso México, pues ahí se nota la urgencia que han notado que requieren para poder contrarrestar el reto del cambio climático. Entonces, en cuestión de dinero, fíjense, prácticamente del 2019 al 2020, pues lo tripliqué o cuatriplicó, y sucesivamente así, ¿no? Entonces, en el siguiente. En cuestión de tipo de bono, en el tipo de bono me refiero, por ejemplo, en bonos verdes, esos son proyectos o bonos que tienen que ver con la mitigación de gases. Ok. Bueno, los verdes, como dice Nico, tienen que ver netamente con proyectos que son relacionados a la mitigación de los gases de efecto invernadero. Así también los bonos sustentables, tenemos los bonos sociales, que son los de rojo, los bonos sociales de género, que son como los rosas, y los bonos soberanos sustentables. Ahí es donde me voy a detener en las siguientes gráficas, porque si podemos ver el rectángulo amarillo, durante los siguientes años, del 20 al 24, 2020 al 2024, es el que ha tenido más incremento con respecto a los otros tipos de bono, así también un poco de los bonos que tienen que ver con los ligados a la sostenibilidad, por la urgencia que implica el problema del medio ambiente. Los bonos soberanos alcanzan el 37% de la participación del mercado en el cierre del 2023, así también los bonos corporativos representan el 21% del mercado. En los bonos corporativos ahí podemos entender que son aquellos bonos o esos proyectos que manejan ahora. Si por ahí hemos visto en los bancos, usamos los bancos, hay a veces que te empiezan a ofrecer un tipo de crédito, ahí entran esos tipos de financiamiento, ¿ok? Entonces, podemos ver cómo está la participación del gobierno, que es el que más está pujando, por decir así, para la cuestión del cambio climático y los otros tipos de bonos. Por ejemplo, el bono social de género, pues igual también no tiene tanto margen de participación.
El siguiente. El monto total emitido por el tipo de emisor, más o menos lo que les comentaba. Si empezamos a ver el rectángulo amarillo que tiene que ver con el gobierno, son de los mayores inversionistas que llevan la batuta en cuanto a la cuestión de emisiones de bonos y el monto, seguido por los corporativos y las paraestatales. También está entrando en juego la banca de desarrollo y también la banca multilateral. La siguiente. Bueno, para el cierre del 2023, como les mencionaba, ya hay algunos actores que tienen más injerencia, como la banca comercial. Podemos ahí ver que hay dos bonos verdes por la banca comercial, que es BBVA y MIFEL, y el primer super green bono verde en este caso es un, se puede decir que es un bono de sostenibilidad, porque le suma el objetivo de la reducción de gases de efecto invernadero, así también como la cuestión de la sostenibilidad. Quiere decir que tiene otros auges o mejor causas de atender, como la cuestión de equidad de género, el trabajo digno, etcétera, ¿no? Hay 8 bonos del gobierno federal por 6.144 millones de pesos. Hay un primer bono emitido, el verde emitido por una paraestatal que es la CFE, y así también hay un bono, un primer bono social emitido por otra paraestatal, bueno, sigue siendo la CFE. Entonces ya estamos viendo en el concierto del financiamiento sostenible la participación de las paraestatales. Estas son cifras hasta el 2023. En la siguiente. ¿Vale? El Super Green Bond me parece que lo está emitiendo el gobierno. Bueno, algunas consideraciones finales con estos datos, pues hemos visto la correlación que se sitúa de la economía global con el medio ambiente, destaca la necesidad urgente de mantener servicios ecosistémicos constantes y sus recursos naturales para poder garantizar un desarrollo sostenible y equitativo a largo plazo. En el mercado de las finanzas sostenibles sigue siendo pequeño en relación con las finanzas mundiales. Muchas empresas, especialmente los de países en desarrollo y las pymes, continúan enfrentando desafíos importantes para acceder a este mercado. Y, por ejemplo, podemos ver un dato aquí, y nos dice que México requiere, según algunas estimaciones, un financiamiento anual entre el 7 y el 8% del PIB para poder cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible hasta el 2030, por lo que es necesario sumar el sector público y privado para movilizar financieramente o hacer movilizaciones financieras a gran escala. Otro de los principales problemas es cómo estos proyectos sostenibles se tienen que integrar a las carteras de inversión cuando son pequeños y locales, ya que los proyectos sostenibles de carácter ahora sí que pequeño, no como las transnacionales, pues no tienen el mismo estatus de injerencia para gestionar este tipo de financiamientos. Y lo otro es que también no tienen en la directriz de cómo hay que llevar los estados financieros para poder presentar estos reportes ante las comisiones o las instancias que lo requieran. En la siguiente. Bueno, crucial iniciar la conversación sobre la posibilidad de considerar al capital. Bueno, ya se está tomando en cuenta, pero esta conversación, lo que quiero dar a entender aquí, que hay que ponerlo dentro del centro de la mesa, donde el capital natural se sigue manejando como si fuera alguna cuestión aparte, ¿no? Dado que es crucial para poder resolver los problemas del medio ambiente. El proceso de transición hacia la sostenibilidad del sector financiero es un avance importante que nos permite a la vez también aprovechar algunas oportunidades que se puedan generar para poder transitar hacia un mercado sostenible. Entonces, el mercado financiero pues nos va a ayudar también, o nos ayuda en la cuestión de identificar inversiones, estrategias o nuevas estrategias que ayuden a resolver este tipo de problemáticas. Es fundamental trabajar en la concientización y capacitación de distintos actores, y la falta de métricas estandarizadas para medir y evaluar el impacto ambiental, así como económico, dificulta la integración de esta clase de activo, bueno, en esta cuestión de los proyectos, para poder tener las métricas, los datos y las estimaciones más o menos correctas y que nos digan qué tanto hemos cumplido con los
Objetivos del Desarrollo Sostenible. Por aquí la doctora que nos hacía la presentación anterior hablaba de la cuestión de la capacitación de la educación. Pues algo similar está, pasa también aquí en la cuestión del financiamiento sostenible. El Consejo Mexicano Sostenible de Finanzas Sostenibles, ellos tienen un apartado o un espacio donde dan cursos, capacitaciones, para así también contribuir a capacitar, vaya la redundancia, a los financieros, porque hemos estado, estamos desenvueltos bajo los estados o los análisis tradicionales de la cuestión económica financiera. Entonces, para eso también se requiere que aprendamos las normas normativas, los nuevos códigos, como es la norma de información financiera sostenible, que es la que se está gestionando. Entonces, en estos años venideros, hablar de financiamiento sostenible no solamente va a implicar hablar del dinero como tal, sino que también hay que aprender algunos léxicos y algunos métodos que nos ayuden a combatir el cambio climático y poder contribuir a la mejora de los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, gracias, sería todo. Gracias, doctor Rommel. Lo invito a que se siente aquí adelante para esperar el panel de preguntas y respuestas. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Juan Manuel Vargas Canales. Él es originario del estado de Hidalgo y obtuvo su doctorado en 2016 en problemas económicos agroindustriales por la Universidad Autónoma Chapingo, y en 2023 obtuvo un doctorado en ciencias por investigación en el Colegio de Posgraduados. Como profesionista, pues ha tenido una carrera importante, destacándose su desempeño como auxiliar en la investigación en el INIFAP, en Hidalgo. También fue gerente técnico en Servicios Fitosanitarios de México, SC. Capacidades y sector rural, director general adjunto de la Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario y director de apoyo social agrario en la Dirección General de Organización Agraria de la Procuraduría Agraria. Actualmente se dedica a la docencia. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Administrativas Campus Celaya Salvatierra, que pertenece a la Universidad de Guanajuato. En su ámbito académico ha impartido más de 30 cursos, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, y ha participado en la formación de recursos humanos, siendo director y asesor de varias tesis, tanto de licenciatura como de posgrado. Ha publicado más de 50 productos de la investigación, destacándose artículos, ensayos científicos, notas técnicas, libros y capítulos de libro. Ha participado también como editor académico y en el arbitraje de artículos científicos nacionales e internacionales. También ha participado como ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales, y todo eso lo ha llevado a ser perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública. Y desde luego es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ostentando el nivel 1 dentro de este sistema por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Su ponencia se titula Situación actual de la economía circular e innovación en los agronegocios de México. Adelante, doctor Juan Manuel Vargas, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctora, excelente. Yo sabía algunos detalles, pero bueno, muchas gracias. Igual me gustaría agradecerle al comité organizador por darme la oportunidad de presentar alguna visión, más bien mía, sobre lo que está ocurriendo relacionado con la economía circular, la bioeconomía,
y la innovación en los agronegocios de México. Me pasa la siguiente, por favor. Estructuré una presentación con los siguientes apartados. La siguiente, por favor. Para ir dándole respuesta a todo mi planteamiento. Bueno, primero, pues es obviamente hablar un poco del origen de la economía circular, de la bioeconomía, cómo andamos de economía circular, cómo se está dando en los agronegocios y algunas estrategias para cómo echar a andar esta nueva forma de trabajar, y al final voy a hablar de las conclusiones. La siguiente, por favor. Miren, en la dinámica económica actual, la obsolescencia programada de la mayoría de los productos y servicios se ha convertido en una cuestión que es cada vez más preocupante, y planteamos por aquí que es el extremo de la reproducción del capital. Ahí es donde está el problema. Es la reproducción acelerada del capital. Y lo que es peor, se está convirtiendo en una forma de vida para todos. Hablaban hace rato en las ponencias anteriores de la ropa, de los zapatos. ¿Cuántos zapatos tenemos? Bueno, como decía el doctor, las mujeres creo que usan más. Entonces, los teléfonos, las pantallas, las computadoras, todo ese tipo de cuestiones se han vuelto una locura. Estamos esperando la nueva versión para desechar la anterior. En ese sentido, el flujo de cuestiones electrónicas o digitales se está convirtiendo en una problemática. Está creciendo a un ritmo aceleradísimo. Y bueno, por aquí algunos autores plantean que existe una tendencia errónea, desde su punto de vista, errónea de pensar que los recursos son infinitos. Y no es así. Y por muy eficientes que seamos, siempre vamos a estar consumiendo y vamos a ir paulatinamente agotando todos los recursos. Y no lo queremos entender, creo que como sociedad, porque cada vez consumimos más. El nivel de bienestar que tenemos en la actualidad nos permite consumir más y más, y siempre queremos más. Ese es el problema como sociedad. ¿Qué más? Ante esta situación, evidentemente, a través del tiempo siempre se han dado algunas respuestas, o el sistema ha generado algunas respuestas, las respuestas desde la academia principalmente, ¿no? ¿Qué tipo de respuestas? Pues obviamente la economía circular es una de ellas, ¿no? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, la bioeconomía, la economía circular, está dominando el discurso económico, político, social, de todo tipo, ¿no? Domina ese discurso, pero solamente lo domina en el discurso, porque en la realidad pocas acciones y pocas estrategias se están aterrizando. Ah, bueno, en ese sentido, y analizando todo este tipo de cuestiones, mi objetivo fue analizar cómo se estaba dando el origen, la evolución y las tendencias de este tipo de conceptos, para entenderlos, para tener claridad, porque incluso existe una discusión muy fuerte sobre qué es la economía circular, qué es la bioeconomía. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar este punto y tratar de ver cómo está dando este tipo de fenómenos. La siguiente, por favor. Bueno, ya pasando, digamos, a el análisis como tal, miren, hace un momento les mencionaba que este tipo de cuestiones no son nuevas. Ya tienen años, décadas que tuvieron, pues, el origen de la economía circular viene desde finales del siglo XVIII. Ya no son conceptos nuevos. Nada más que como se ponen de moda, pareciera que vivimos de ciertos momentos que se relacionan obviamente con crisis recurrentes de los sistemas económicos principalmente. Entonces resurgen este tipo de conceptos como si fuera algo completamente nuevo, como si fuera lo que va a salvar al mundo, y no lo ha hecho. Ese es el problema, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos? Por aquí existe el modelo de la cuna que incluso, bueno, se plantea que ese es el origen del concepto de economía circular. ¿Qué dice ese concepto? La idea de este modelo de producción es que desde el diseño o desde que se está pensando el producto o servicio que se quiere desarrollar, se esté pensando en este tipo de cuestiones de reutilizar los insumos, productos con la finalidad de que no generemos residuos, ¿no? Y esto viene desde los 70s, cuando menos. Entonces, desde los 70s se tiene este planteamiento de la cuna obviamente está en Europa, pero no hemos tenido mucho impacto. Lo que nosotros planteamos es que no se ha tenido mucho impacto de este tipo de cuestiones. Más adelante vamos a ir viendo algunos datos, algunas cosas interesantes que se relacionan con eso. El siguiente punto es la bioeconomía, que esa surge ya por ahí, por finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? ¿Qué plantea la bioeconomía y su relación con la economía circular? Bueno, la bioeconomía se basa en, o más bien tiene su base en la cuestión biológica, ¿no?
se relaciona y ya nos acerca un poco más al sector agroalimentario o los agronegocios. Nosotros estamos más enfocados en ese tipo de cuestiones. Pero miren, la bioeconomía se plantea en distintas definiciones, pero se plantea que esta una que a mí me gusta en lo personal. Ciencia que se enfoca en el estudio de las formas sobre cómo utilizar y reutilizar de manera racional, integral y sostenible los recursos biológicos que se generan en todos los procesos de producción, construcción y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, este es, digamos que el enlace que se da con los agronegocios, porque los agronegocios prácticamente todos tienen su base biológica, bueno, la mayoría, casi el 100%. La siguiente, por favor. Pero bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya hablando un poco de la economía circular en América Latina, no existen datos para México, hay muy pocos datos sobre esto, ese es el detalle, pero aquí hay algunos que es importante verlos, analizarlos y entenderlos. Aquí se habla, por ejemplo, del metabolismo socioeconómico, que simplemente es todos los que consumimos como sociedad, para entenderlo de una forma muy sencilla. Pero entender cómo estamos nos puede dar una idea de cómo resolver un poco la problemática o la dinámica económica en la que estamos, digámoslo, ¿no? Y esta es América Latina. ¿Qué dice? Que el 29% del metabolismo socioeconómico se utiliza para vivienda e infraestructura. Otro 26% para alimentación. Cambia dependiendo del tipo de país que seamos, ¿no? Obviamente va a cambiar, pero lo interesante de América Latina es que está enfocado en esos dos. No está enfocado, por ejemplo, a movilidad, a productos manufacturados o servicios. No, está enfocado casi principalmente a la cuestión de alimentación y vivienda. Ese es un primer dato que más adelante lo vamos a relacionar con otro tipo de cuestiones. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿cómo estamos en todo lo que estamos extrayendo? Estos análisis se hacen midiendo la extracción, que es el peso físico y es la cantidad de materias primas extraídas del medio natural para su uso o que entran a la economía como tal. ¿Cómo estamos en México? Bueno, en América Latina. Miren, el 48% de todo lo que se extrae se utiliza para producir productos básicos, que es principalmente alimentación para humanos y animales y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso también es interesante. ¿Qué tenemos? Un 24% minerales metálicos, oro, plata, hierro, ese tipo de cuestiones. Otro 21% es minerales no metálicos, principalmente relacionado con lo que veíamos anteriormente, vivienda. Ahí se extraen grava, arena, todo ese tipo de productos que se utilizan para la construcción. Y realmente no estamos nosotros extrayendo mucho combustible fósil como se pensaría. O sea, América Latina técnicamente no está contaminando de esa forma, ¿no? Pero ahora, hay un problema para las Américas. El problema es que del 100% que se extrae, estamos exportando más del 40%. Esa es una problemática que tenemos que ponerle atención porque ahorita vamos a ver cómo estamos en cuestión de recursos de América Latina. Entonces, lo estamos extrayendo. ¿Y cuánto representa lo que se extrae de América Latina en el resto del mundo? Representa el 11%. Como región es mucho. Es mucho como región. O sea, realmente estamos extrayendo mucho de América Latina. La siguiente, por favor. Pero veamos, por ejemplo, cómo está la cuestión de la circularidad o la biocircularidad, como se plantea. Primero, hay que tener en cuenta esta cosa. América Latina en gran medida es autosuficiente desde el punto de vista de las materias primas y comprende muchos países con una huella material moderada. Realmente América Latina y el Caribe no están teniendo huellas muy fuertes, digamos que no están contaminando mucho. Pero sí hay un problema, porque de los insumos circulares que hay, el 99% no se recircula. Ese es el gran problema. Y miren, por ahí platicando con la doctora Cristina, le decía yo, el problema es que ni en las universidades lo hacemos, ni en los centros de investigación lo hacemos. Tenemos botes que separamos o que indican que este es orgánico y inorgánico, pero cuando se recoge la basura, cuando se hace todo el demás procedimiento, se pierde todo, se mezcla todo y realmente no se hace nada. ¿Cuál es lo interesante de todo esto? Estudios que hicieron de economía circular, que tenemos un potencial de recirculación mayor al 40%, anda cerca del 41%. Eso es lo interesante, o sea, es un área de oportunidad impresionante para trabajar sobre economía circular, porque no lo hacemos. Y como no lo necesitamos, como no tenemos necesidad,
pues consumimos y desechamos constantemente. La siguiente, por favor. Hace rato les mencionaba que debemos de ponerle en una especial cuidado a lo que es América Latina. ¿Por qué? Porque representa para el mundo como un colchón, como una región buffer que deberíamos de estarla cuidando y protegiendo, porque miren todo lo que aporta. 50% de la biodiversidad mundial la tenemos en América Latina, en las Américas, como se llama. 16% de la tierra agrícola global, y donde todavía se puede expandir un poco más para producción de alimentos, ¿no? Pensándolo como alimentos, ¿no? Bueno, se produce 13% de la producción mundial de alimentos. De hecho, de todo lo que se exporta, 16% sale de esta región al mundo. Es el mayor exportador de productos agroalimentarios, digámoslo de esa manera. Tiene el 30% del agua fresca del planeta. Entonces, esta región la deberíamos estar cuidando y protegiendo como ninguna otra, incluso otros países. 23% de la superficie boscosa global, que cada vez estamos acabándola más y más. Pero, obviamente, tenemos inseguridad alimentaria en casi el 41% en una región que está exportando y está extrayendo sus recursos naturales. Es una cuestión completamente irracional y como que deberíamos estarla pensando, porque seguimos estando dominando, o sigue, digamos que el mundo sigue estando dominado por la visión económica nada más de todo, ¿no? Y bueno, prácticamente no tenemos inversión en investigación y desarrollo, es muy baja. Investigaciones relacionadas con economía circular son mínimas, pues existen 3 o 4 cuestiones que podemos nombrarla para el caso de México, nada más. La siguiente, por favor. Bueno, ya tratando de aterrizarlo, porque como les decía, realmente no existe mucho sobre la economía circular y cómo operarla en los agronegocios, pero tampoco es un concepto nuevo, ¿eh? De los modelos circulares. Este concepto surge desde el 2006 y se empieza a trabajar desde el 2006. Uno pensaría que cuando habla uno de negocios circulares que estamos hablando del 2024, no es cierto, pero el problema es que tenemos pocos avances, no logramos aterrizar prácticamente nada de lo que se plantea. Entonces, eso se planteaba de forma individual. Y en la actualidad, y a raíz de una discusión más amplia por aquí de la Fundación MacArthur, pues ya el Foro Económico Mundial se dio como que un realce a todo este tipo de cuestiones. Cuando se empieza a ver como una cuestión mundial, empiezan a tomarse como que con mayor seriedad y como que cambia la idea, porque se empieza a ver como una herramienta para aumentar la resiliencia de las empresas, para ser más eficientes, para ser más rentables por la volatilidad de los precios, como una forma nueva de gestionar, de administrar. Entonces está planteando como que tenemos que transformar prácticamente todos los negocios en los agronegocios y darles ese giro de biocircularidad. Bueno, siempre tratando de cerrar los ciclos y de tener el menor impacto ambiental. Eso es lo que se busca. ¿Qué más? Obviamente, no se pierde el principio de sostenibilidad, de productividad, de eficiencia y de rentabilidad. Y ahí es otra vez el mismo problema. Seguimos pensando en la economía clásica, un poco lo que decía el doctor Brambila hace un rato, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hay una renuencia muy fuerte a cambiar los modelos de negocios, hacerlos circulares. ¿Por qué? Bueno, porque realmente los administradores, primero los administradores, es un conflicto fuerte porque no reconfiguran, no rehacen sus formas de producir o de hacer las cosas, porque llevamos 50, 100 años haciéndolas de esa manera o fomentando una idea de hacerlas de esa manera. Entonces, transformarlo es difícil. Ese es un gran problema que tenemos. Hay muchas áreas de oportunidad para crecer y para hacer, y muchas empresas lo están haciendo. De hecho, relacionado con el financiamiento verde es el que más efectos multiplicadores tiene en la economía y es el que más produce empleos. El detalle es que se queda en ciertas áreas, no llega para todos los sectores, no se difunde para todos los sectores ni para todos los negocios. La siguiente, por favor. Bueno, México, ¿cómo estamos en México? Hay algunos datos, pero igual uno se pregunta, bueno, ¿cómo los obtiene? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a decir tenemos tanto por ciento de circularidad o cosas de este tipo? Primero tenemos que entender una cosa. México, estamos iniciando. Estamos iniciando en este tipo de temas. Lo interesante es que ya lo estamos discutiendo y cada vez es más.
cada vez se discute más aquí, cada vez se discute más en la academia en general, cada vez se discute más en nuestras cámaras, diputados, senadores, se están creando cosas, se están haciendo cosas, eso es lo bueno. Miren, hay un dato interesante, que se estima que para México anda en la cuestión de circularidad del 14-15%. El asunto es cómo se hizo, ¿no? Tenemos regulaciones, se han creado un montón de leyes, se han creado normas incluso que se tienen que aplicar, es como anteriormente decía la doctora Cristina. El detalle es que hay mucho que discutir al respecto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y ya se estuvo tocando un poquito. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos la circularidad? No tenemos indicadores, ni para evaluar tenemos que estar midiendo. No se tienen datos precisos y se piensa que las estimaciones son muy sesgadas, porque pues nunca hemos visto a alguien que ande tomando datos sobre cómo andamos reciclando o recirculando cosas. En realidad son estimaciones que no sé cómo las harán quien hace este tipo de cuestiones. Hay algunos casos que se están trabajando de forma interesante, por ejemplo en Guanajuato para granjas pecuarias, que incluso se está planteando hacer ¿cómo se llama? Un parque ecológico para tratar y recircular todos los desechos que se tienen de esas granjas. En el caso de Pachuca, por ahí se han estado haciendo algunos esfuerzos interesantes por medir y tratar de fomentar la cuestión de los residuos sólidos urbanos. En realidad, hay muy poco. En el caso forestal, también apenas se está empezando a trabajar con estas cuestiones de bioeconomía, de economía circular. Sin embargo, obviamente que se tiene un potencial impresionante. Se tiene un potencial impresionante. ¿Qué más se puede decir? Bueno, que se plantea el sector forestal como uno de los más cruciales para hacer más resiliente toda esta cuestión del cambio climático y todo este tipo de cosas. Entonces, debería ser estratégico estar trabajando este tipo de cuestiones en el sector forestal. La siguiente, por favor. Bueno, miren, ¿qué pasa? Estas son las respuestas que da el sistema para las problemáticas que tenemos, ¿no? ¿Qué surge? La economía ecológica, la economía ambiental, algunos conceptos muy bonitos como el desarrollo sostenible, la economía verde, la ley de desarrollo rural sustentable, que pues por ahí anda. Ley general de economía circular, la ley general de alimentación adecuada y sostenible, normas de observancia obligatoria, pero pareciera que son como cascarones vacíos, porque se quedan en papel, en la aplicación no se hace nada. Las sanciones, no se dan las sanciones, no se dan las regulaciones, no se da el seguimiento. Entonces, ¿para qué nos sirve tanto papel? Somos muy progresistas a nivel mundial y generamos leyes y estamos a la vanguardia con países como Dinamarca, cuestiones de ese tipo, pero en la aplicación prácticamente no se da nada. Si no tenemos una autoridad ejecutiva, si no se le invierte recursos para aplicarlas o para operarlas, no se tiene efecto de nada prácticamente. Ese es uno de los problemas. ¿Qué más? Bueno, una contrarrespuesta del mismo sistema es el famoso greenwashing. O sea, todas las empresas se pintan de verde, se ponen la etiqueta de verde, pero siguen haciendo y siguen contaminando de la misma manera. Entonces, todos somos progresistas, todos somos ecológicos, todos reciclamos, todos, pero en la realidad no se opera nada. ¿Y qué está surgiendo ahorita como algo relativamente nuevo? Hablando del sector agroalimentario, los fraudes agroalimentarios. Por ahí les invito a que pudieran leer este artículo interesante donde documentan el fraude agroalimentario más grande en la historia de la agricultura de Estados Unidos. Y donde van documentando que prácticamente todas las cadenas de valor agroalimentarias, incluso las que están certificadas y acreditadas, tienen residuos de todos los agroquímicos posibles. Entonces, realmente lo que hacemos es como que simular prácticamente con todo esto. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque las certificaciones, las acreditaciones también se vuelven otro mercado. Y como es un mercado, yo pago por él. Busco las formas de obtenerlas, pero o de simular que cumplo, pero no cumplo. La siguiente, por favor. Bueno, y hay toda esa normativa, y hay toda esa discusión, y seguimos viendo esto. Esta es la realidad. Es la realidad que no podemos cambiar. ¿Qué pasa? Yo me metí a ver las proyecciones de hace años, porque ya desde hace mucho tiempo se están haciendo proyecciones. Lo que está pasando en la actualidad se había proyectado para el 2100. Se había proyectado para el 2100. ¿Qué está pasando? Nos estamos adelantando demasiado. ¿Por qué?
porque continuamos con la misma dinámica, porque no cambiamos. Y no es una falta de conocimiento, ni es una falta de tecnologías sostenibles para la producción o para todo ese tipo de cuestiones. Es porque la dinámica económica nos absorbe y nos mete en esa lógica de consumismo y que todo tiene que ser lo más nuevo que tengamos. Entonces, la alerta que salió hace 3-4 días sobre que estamos llegando al límite de, 1.5 grados centígrados de calentamiento global, o sea, eso que se proyectó para el 2050 ya lo estamos llegando en este año. O sea, ¿qué lógica estamos teniendo como sociedad? No somos para nada racionales, ya lo decía por ahí el doctor Brambila, ¿no? Entonces, yo creo que es tiempo de hacer cambios. Hay proyecciones también muy optimistas, y si hacemos o si tomamos las medidas correctas, ¿cómo podemos empezar a bajar esas problemáticas que estamos teniendo? Sin embargo, miren, incluso por ahí en la reunión del G20 que el otro día discutíamos, por ahí en los foros que siempre luego mantenemos abiertos y que estamos dialogando y todo ese tipo de cuestiones, que se plantean algunos de los países, digamos, más desarrollados, se plantea que el mercado va a regular la economía circular, la bioeconomía, y que paulatinamente vamos a encontrarle solución a este tipo de problemática. Pero miren, esa idea ya nos quedó mal toda la vida. No nos ha resuelto nada, ni la pobreza, ni nada. Pues, o sea, realmente no se ha resuelto ningún problema. ¿Y qué está pensando el mercado? ¿Qué creen que está pensando el mercado? ¿Cuál creen que es la idea del mercado? El mercado sueña en sembrar árboles en Marte. Sueña en crear una atmósfera donde pueda habitar el hombre en Marte. No está soñando el mercado en recuperar, en sanar, en mejorar el lugar donde vivimos. Entonces, ese es el mercado, es la idea del mercado. Porque ¿quién lo está definiendo? Los super ricos, y ellos son los que traen la idea de irse a otro planeta y vivir bien. Y acá los que no podemos, pues, quién sabe cómo vamos a sobrevivir. La siguiente, por favor. En ese sentido, yo creo que tenemos que cambiar y tenemos que empezar. El detalle es que todos tenemos esa idea. Ese discurso político y público es muy bonito. Tenemos que cambiar, tenemos que ser mejores. Sí, hacemos papeles, hacemos leyes, hacemos regulación, pero no le ponemos recurso. No puede ser que a estas alturas de la vida estemos pensando que las cosas van a dar sola. No. Para dar o fomentar o gestionar los cambios necesitamos inversiones fuertísimas, fuertísimas. Tenemos el conocimiento científico y tecnológico para salir de esta problemática. La idea es que como sociedad tampoco queremos. Somos una sociedad apática que está pensando en otras cosas, pensando en los chismes de con quién anda ahora esta cantante, no sé, que recientemente tuvo por ahí unos romances de ella. No, o sea, como sociedad andamos pensando en eso, no andamos pensando en cómo resolver nuestras problemáticas. Miren, ¿qué necesitamos? Financiamiento, subsidios y todo ese tipo de cuestiones, pero al sector que produce, al sector que está produciendo. Más del 50% de la población trabaja en pequeñas empresas, no solamente en América Latina se va hasta el 70%, pero a nivel mundial más del 50% está trabajando en pequeñas empresas. Ese financiamiento se queda en las grandes empresas, porque las pequeñas empresas no pueden acceder a ese tipo de cuestiones. ¿Qué necesitamos? Incentivos y estímulos fiscales. A ver, yo me pregunto aquí, si el refresco tiene un impuesto, si el cigarro tiene un impuesto, ¿por qué no poner un impuesto a quienes siguen haciendo las cosas mal? ¿Por qué? Luego, por ejemplo, yo digo, a ver, quien produce de forma convencional usando agroquímicos que está envenenando a la población, pues que pague un impuesto más alto, ¿verdad? Porque nos está enfermando. Los costos ocultos de la producción de alimentos son impresionantes. Hay un documento, un análisis muy interesante de la FAO, donde habla sobre los costos ocultos de la producción de alimentos. Todas esas cuestiones que no vemos, pero que están ocurriendo ahí. Entonces, ¿por qué no pensar en poner impuestos a quien hace mal las cosas? Pues, ¿qué más? Miren, necesitamos fomentar este tipo de cuestiones para el sector agroalimentario. Sistemas de ahorro, inversión y pagos, porque de hecho en la actualidad, si ustedes se dan cuenta, la cuestión del fraude, de la extorsión, es una cuestión constante que le está pegando a todo el sector agroalimentario.
pero además no tienen sistemas de ahorro, por ejemplo, para el retiro. ¿Qué hacen esas personas que los alimentan? Viven o mueren abandonados y en la miseria. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de ahorros, pues, para el retiro. ¿Cómo le hace esa gente? ¿Quién se quiere ir a trabajar allá y hacer las cosas bien si no tiene certeza ni estabilidad de nada? Pues nadie. Mejor vamos a ser profesores, ¿no? Lo digo por mí, ¿eh? Seguros y gestiones de riesgos. Existen seguros, pero tienen coberturas muy básicas y no te cubre nada. Te cubre precisamente lo que saben que no te va a pasar. Entonces, ¿cómo vamos a tener estabilidad en eso? Ahora, la gente que vive en el sector no tiene acceso a salud, no tiene seguros de gastos médicos. ¿Cómo le hacen? Entonces, como no se atienden, pues va todavía empeorando todavía más la situación. Se deben generar sistemas formales de este tipo de cuestiones. ¿Qué más? Certificaciones y acreditaciones accesibles y efectivas, porque las tenemos, pero primero son muy caras y luego no sirven de nada, porque están los fraudes agroalimentarios. Una egresada nuestra de agronegocios, que su papá produce, bueno, ella administra su agronegocio, tiene 800 hectáreas de producción orgánica. Tenemos 800 hectáreas, ¿cómo manejas 800 hectáreas de producción orgánica? Pues ya, en confianza, profe, es orgánica de día, de noche, no es tan orgánica. Entonces necesitamos que eso funcione, necesitamos que ese tipo de cuestiones funcionen, porque imagínense, las personas que están pagando un sobreprecio por consumir bien y les llega lo mismo o más contaminado, pues. Es un fraude impresionante. Programas de capacitación, cuando menos en tres sentidos, que se están abandonando también. Ya lo mencionaban anteriormente. Bueno, pero el primero es, estamos entrando a la era digital. Tenemos que capacitarnos en cuestiones digitales al sector productivo, pues como tal. Todo tiende hacia allá. Otro, tecnologías sostenibles, que las tenemos y siempre las hemos tenido. Tecnologías sostenibles, los tenemos que capacitar en formas de producción sostenibles. Y en la cuestión financiera, es cierto, el sector agroalimentario prácticamente no tiene cultura financiera. Y entonces les damos un crédito, pero no les enseñamos que lo tienen que pagar, cómo tienen que hacerlo rentable. No, 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 tenemos que empezar a capacitar ese tipo de cuestiones. Cuando menos es nuestro. Necesitamos hacer mucha investigación, pero necesitamos también recursos, porque ¿cómo se hacen? Si ustedes se dan cuenta, ha ido disminuyendo el recurso para investigación. Para que uno como profesor tenga acceso a financiamiento para un proyecto, es como sacarse la lotería. Y entonces, ¿cómo vamos a dar respuesta si no hay inversión en investigación y desarrollo? Y otra cuestión por aquí, programas de divulgación de la ciencia, la infoxicación, o ¿cómo se llama ese concepto nuevo? Está empezando a ser un problema muy grave, muy grave. Tenemos demasiada información muy buena y tenemos demasiada información muy mala también. ¿Cómo es posible que a estas alturas, y que con todo lo que estamos viviendo de desastres naturales, de las temperaturas tan altas que vivimos en estos días, de sequía, de todo eso, la población como nosotros todavía no estemos conscientes de que tenemos que cambiar? Es porque no conocemos o no queremos entender la ciencia. Todo el día la televisión se la pasa repitiéndote comerciales que debes de comprar esto, que debes de comprar aquello, pero no se la pasa diciéndote, oye, tenemos que reforestar, tenemos que separar la basura, tenemos que hacer todo este tipo de cuestiones. Necesitamos divulgación de la ciencia. Otros países lo tienen y han demostrado ser una herramienta muy buena para prevenir este tipo de problemáticas que estamos teniendo. Y la siguiente, por favor, las siguientes dos, yo ya aquí le paro porque ya me excedí. La siguiente, muchas gracias y esperemos que les haya gustado mi presentación. Porque invito a que no se vaya porque tenemos preguntas también al doctor Ramférez, por favor, si se acerca con nosotros. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a escoger dos para cada uno de los ponentes. Y bueno, van a ser como fueron llegando. Para el doctor Ramférez, una pregunta es, requiero respuestas muy puntuales, por favor, doctor. ¿Cuál es la opinión de los bonos de impacto social como un mecanismo de financiamiento sostenible?
Sí, bueno, como veíamos en algunas gráficas, el bono de impacto social pues no representa gran porcentaje, pero generalmente lo que atienden es la cuestión de desigualdad, la equidad de género y también la cosa sobre el trabajo informal. Entonces, a mi parecer, casi la mitad del país tiene trabajo informal, pues debería de ser todavía un poquito más el apoyo para ese tipo de bonos. No, como vimos en la presentación, no tiene gran impacto. Gracias. Otra de las preguntas, estas preguntas no nos hicieron llegar a través de la plataforma y tenemos otros aquí en la sala. Bueno, aquí también para usted, doctor, el concepto de financiamiento sostenible es de continuidad. Y la pregunta es, ¿se tiene un protocolo o proceso para el seguimiento de esos financiamientos sostenibles? Sí, el seguimiento, como lo habíamos por ahí yo comentado, actualmente a partir del 2022 se creó el Consejo de Finanzas Sostenibles en México. Ese es un esfuerzo que hizo el gobierno, que está haciendo el gobierno con otros actores para poder tener una idea de seguimiento de cómo va el financiamiento sostenible en México por parte del gobierno. Así también la creación de la taxonomía sostenible es otra iniciativa que busca atender esta falta de seguimiento. Por ahí hemos coincidido tanto en esta presentación como en la anterior que no se tienen los mecanismos para ver cómo vamos o qué tanto bien o mal vamos sobre esos objetivos de desarrollo sostenible. El Comité de Finanzas Sostenibles Mexicano es una iniciativa y dentro de su página o dentro de ese grupo de trabajo tiene diferentes áreas que hay una que está atendiendo de cómo le van a hacer para poder medir o tener los mejores indicadores, porque también esa es otra situación. Gracias, doctor. Bueno, para el doctor Juan Manuel Vargas, bueno, tenemos varias preguntas que en su momento, bueno, se las vamos a hacer llegar. Si dieron los datos de quienes hicieron las preguntas, a quienes no se les va a dar respuesta, por favor, envíenlo para que los doctores les entren en comunicación directa. Doctor, ¿cuál es la estrategia de la bioeconomía circular para involucrar a los pequeños productores en las políticas públicas? Así es muy compleja, pero yo creo que tenemos que empezar a adoptar, a tomar decisiones de este tipo, enfocar todo o vincular todo a bioeconomía, por ejemplo, financiamiento. No se puede financiar más de las mismas formas de producción. Todo el financiamiento tiene que estar orientado a que sea sostenible. En ese sentido, yo creo que tenemos que reconfigurar todo el sistema, o sea, las políticas públicas y los programas de estudio, todo tiene que enfocarse a ser sostenibles. Debería de dejar de existir desde los financiamientos. Siguiente pregunta. Considerando que el inicio de la economía circular son los insumos de extracción, tiene una causa y un efecto. Y la pregunta es que si se tiene un protocolo o un proceso para regular el área de extracción. Honestamente, esa pregunta no la sé, pero viendo cómo están las cosas, supongo que no, porque pues todo se hace de forma informal, a pesar de que tenemos todas las regulaciones. Cuando nos damos cuenta ya desapareció un cerro, cuando nos damos cuenta ya se reforesta, ya talaron, pero ¿qué pasa? También hay una cuestión que tenemos que ver. Yo tengo una área que reforesto y cuido y todas estas cuestiones. Ustedes saben que recientemente tenemos un descortezador en el sector forestal que está acabando con los bosques. Bueno, ya hago todo el procedimiento para recuperarlo, el tratamiento. Perfecto, está bien. Luego tengo que hacer una poda de saneamiento. Bueno, lleva 2 años de procedimiento en la semana de la CONAFOR y todavía no sale. Entonces, tenemos que cambiar eso también. Perfecto. Sin duda alguna, esta área de la economía circular tiene gran potencial para desarrollarlo, porque apenas estamos empezando. Y qué bueno que este simposio nos está permitiendo ver todas las necesidades para que los jóvenes puedan enfocar sus investigaciones
para atender todas estas necesidades. Bueno, como cierre de este segundo bloque, quiero entregar la constancia de participación, que me voy a permitir leerla, al doctor Rafael Diego, por su participación como conferencista en el simposio de economía circular con el tema financiamiento sostenible en México, que está asignado por el doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez y el doctor Diego Montenegro Ernst. Entregamos la constancia de participación al doctor Juan Manuel Vargas Canales por su participación como conferencista en el simposio de economía circular con el tema situación actual de la economía circular e innovación en los agronegocios de México, perdón, también firmado por el doctor Villanueva y el doctor Montenegro. Felicidades y muchas gracias. Gracias, agradecemos su presencia a quienes están en redes sociales y continuamos con los siguientes bloques. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharlos. Como vemos, tenemos muchos retos, no solamente ver o ceder un poco de nuestro confort, de nuestras libertades, sino también hacer todo el ecosistema para que la economía circular pueda seguir abriéndose camino dentro de las diferentes cadenas de valor, las cadenas de producción. Vamos a proseguir con nuestro último bloque. Este es un bloque muy interesante, pues vamos a tener casos de éxito de pequeños productores, grandes productores también, que ya están empleando técnicas de economía circular y que, bueno, están obteniendo también mayores beneficios, no solo en la producción, sino como en los ingresos. Y este panel nos va a ayudar a moderarlo la maestra Guadalupe Hernández Alegría. Buenas tardes a cada uno de ustedes que nos acompañan en el Auditorio Azul. De igual manera, buenas tardes a la audiencia que nos acompaña en modalidad híbrida. Antes de iniciar con la sección de casos de éxito, que además este es el propósito del Simposio Internacional de Economía Circular, de trasladar la teoría a la práctica, me gustaría comentarles e ir anunciando que en conjunto con la doctora Cristina Cortinas, por supuesto nosotros como estudiantes del Colegio de Posgraduados y por supuesto con el grupo de Ecoinnovación y Economía Circular de España, estamos trabajando con la metodología de economía circular para poder lanzar la convocatoria en septiembre, que además invitamos a estén atentos en nuestras redes sociales para evaluar a aquellos productores pequeños, medianos y grandes empresarios que estén en transición y en aplicación de una economía circular. Así que desde ya se pueden ir registrando con nosotros en la parte de afuera. Bueno, antes de presentar a este caso de éxito, más que una semblanza, ellos son muy humanos, muy... a todos lo ven como familia. Y ellos me escribieron su semblanza de la siguiente manera, de la cual voy a ser portavoz. Cuando tienes un niño pequeño, un trabajo demandante, un esposo que cultiva plantas aromáticas y medicinales y amor en la familia, pueden surgir maravillas. Tuvimos que investigar mucho, tomar cursos, asistir a una incubadora de empresas y después de varios intentos fallidos, empezaron a formularse los primeros productos. Así fue que en junio de 2013 nace nuestro taller de cosmética natural y como somos ambientalistas y practicamos la agricultura orgánica, el primer valor de salto en la lista fue el cuidado del planeta y las personas. Nuestros productos satisfacen las necesidades de cuidado personal sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Hechos a mano con insumos naturales y químicos no tóxicos, respetan todas las formas de vida, contribuyen al consumo local y a la economía circular.
Elegimos insumos vegetales de los compañeros del Tianguis Agroecológico Orgánico Chapingo, donde cultivan aceites y mantecas vegetales, bueno, realizan su extracción, insumos químicos no tóxicos y aceites esenciales para aromar. Después del proceso de producción, tratamos de cerrar los ciclos biogeoquímicos utilizando detergentes biodegradables y haciendo uno de sus avances en aportación a la economía circular. Además, otras actividades que vienen en plan, lo que son 9, tienen la normativa mexicana, donde están registrados en COFEPRIS y dados de alta en el sistema de administración tributario. Y una de las cosas que más aman de nuestro o de su taller es que pueden celebrar una nueva forma de mirar la belleza, de explicarle a las personas que desde que nacen son y somos hermosas. Este taller nos obliga a pensar de manera global y a actuar de forma local, que nos enseñe a amar la vida. Cleito representa la ingeniero Valentina Trueba Elizalde y esposo David Romero, al cual les pido un fuerte aplauso. Buenas tardes. Es un placer estar aquí en el Colegio de Posgraduados. Siempre he admirado esta institución y dar un agradecimiento a los que nos invitaron. Mi nombre es David Romero. Mi nombre es David Romero. Soy el representante legal de Cleito Cosméticos Naturales. Después de oír las pláticas, ¿verdad? Creo que, muchas gracias. También estoy acompañado de mi compañera de trabajo y mi compañera de vida, la ingeniero agrónomo Valentina Trueba Elizalde. Muchas gracias, mija, por estar aquí con nosotros. Después de escuchar las otras exposiciones, por favor, la siguiente. Yo creo que ya estos discursos, ¿verdad?, ya nos explicaron ampliamente. El doctor Juan Manuel Vargas, anterior ponente, me encantó mucho su ponencia. Y él hacía un poco de historia. Entonces, quiero cambiar mi discurso y también hacer un poco de historia, porque creo que hay algo que le ha faltado, ¿verdad?, respecto a los doctores y a la academia. ¿Verdad? También quiero agradecer que estar aquí, porque a veces la empresa está muy separada de la academia y eso también nos lo han explicado. Entonces, me gustaría, por ejemplo, empezar por esta situación de los antiguos pobladores de este planeta, cómo encontraban los elementos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, lo que nosotros llamamos dioses, el dios del agua, el mismo sol, Tonatiuh, ¿verdad? Y tenían mucho temor a los efectos, ¿verdad?, de las fuerzas naturales. Entonces, ese temor les hacía que tuvieran respeto, ¿verdad? Les respetaban todos los ciclos biogeoquímicos, se les daba diferentes nombres. ¿Y cuándo fue cuando empezamos a perder el respeto por los elementos naturales? ¿Verdad? Cuando las cosas cambiaron su discurso y ya no fue agua, ya no fue madera, ¿verdad? ¿Cuándo se empezaron a transformar en cosas? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en los campos de concentración, los nazis, cuando querían exterminar a la gente, ¿verdad?, no podían eliminar seres humanos. Les hacían pasar por un proceso en donde los deshumanizaban, los transformaban en cosas, y entonces sí, ya los podían asesinar y aventarlos a los hornos crematorios. Algo hemos hecho así nosotros con la naturaleza,
algún día le perdimos el respeto y lo transformamos en cosa y la empezamos a comercializar, es decir, le dimos un precio, ¿verdad? Y lo vendimos. Si se dan cuenta, el mismo proceso también empezó a ocurrir con nuestro espíritu o con nuestra alma, ¿verdad? Cuando empezamos a deshumanizarnos, cuando las grandes empresas nos empezaron a llegar al precio, es decir, cuando le otorgamos, ¿verdad?, un precio a nuestra alma. Y quiero decirles por ahí que hay muchas almas que ahorita están en barata. Pero bueno, yo creo que todo este proceso empezó por allá en la época de los griegos, cuando empezó a hacerse la filosofía y empezaron muy sesudamente a pensar en el ser de las cosas, ¿verdad? Y entonces se empezaba a dar cuenta que este ser tenía un gran valor. Y después empezó a llegar la idea del mercado, ¿verdad? Todo se puede transformar, se puede comercializar y se puede vender, ¿verdad? Y entonces, de este modo, empezamos al meollo del asunto de esta economía, ¿verdad?, que ahora quiere surgir como un modelo emergente, la economía circular, en que hemos tratado todo, incluso nuestros seres, nuestro ser humano, como mercancía. Bueno, aquí tenemos los resultados de ver estas cosas, ¿no? Y, bueno, como es esta plática en realidad es de lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, como economía circular, y como al fin y al cabo ya están aquí esto, las palabras forman discursos, los discursos, conceptos, los conceptos nos dan estas ideas. En este caso, por ejemplo, ese concepto de sostenibilidad, una conciencia de sostenibilidad, es muy nuevo, ya nos explicó anteriormente el doctor Juan Manuel Vargas. Entonces, si se dan cuenta, al elaborar ese discurso, que es precisamente una maestra en ciencia de los materiales, no sé si ya conocían esta ciencia, ella dice, tenemos el reto de seguir produciendo las comodidades a las cuales ya estamos acostumbrados, entre ellos nuestros juguetes electrónicos, pero ahora con una conciencia de sostenibilidad del planeta que nos impone la reutilización de materiales. Este discurso, si se dan cuenta, todavía es acerca de cosas, todavía es acerca de materiales. La siguiente, por favor. Esto lo elaboramos nosotros. Nosotros, hace muy poco que oímos hablar de economía circular, nosotros venimos, ¿verdad?, de procesos, somos ambientalistas, y nosotros le decíamos cerrar ciclos, sobre todo cerrar ciclos biogeoquímicos, elaborar compostas, ¿verdad?, reutilizar envases. Entonces, renovar, restaurar, reutilizar, reciclar, vemos necesarios que en muchos casos logran la magia de retroceder el tiempo y llevar a la materia industrial o natural a su origen. Si se dan cuenta, dentro de nuestro discurso está la palabra magia, no prestidigitación, sino magia, en ese sentido de devolverle a la vida diaria, ¿verdad?, es magia, ese sorprendernos de las cosas. Yo recuerdo a mi maestro de biología, que en un momento me decía que toda la vida, ¿verdad?, era para sorprenderse. Decía, ¿cómo es posible que de dos células germinales se forme una sola y luego de esa se formen todas las células que necesita nuestro cuerpo, ¿no?, incluso las células transparentes de nuestros ojos? ¿Cómo es posible tal milagro? Entonces, por eso en nuestro discurso aparece la palabra magia. La siguiente, por favor. Si se dan cuenta, otra vez regresamos al discurso de la maestra Sandra. Dice, los jóvenes investigadores están obligados a pensar en cómo encontrar el mecanismo completo desde que se produce el material, se utiliza y cuándo se va a desechar, encontrar cómo recuperar los elementos básicos y reutilizarlos.
una parte muy puntual de la economía circular, y ya la hemos visto varias veces. La economía circular precisamente son una serie de acciones, ¿verdad? Reutilizar es una de ellas, pero aquí tampoco vuelve a aparecer el sentido, ¿verdad?, de dejar que las cosas dejen de ser solamente cosas, ¿verdad? Por último, quiero expresar unas palabras, por ejemplo, de lo que decía el Dalai Lama en su discurso, ¿verdad? Él decía: yo quiero una revolución, pero yo quiero una revolución espiritual, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a lograr? Decía: vamos a utilizar la filosofía. No podemos utilizar la religión porque hay muchas religiones y no nos vamos a poner de acuerdo. Pero vamos a utilizar la filosofía. La filosofía, sí, es parte de todas las naciones. ¿Y qué parte de la filosofía? Vamos a utilizar la ética, ¿verdad? Vamos a señalar que una acción que es buena es aquella que contribuya a la vida. Y de esta forma, todas las acciones que contribuyan a la vida, ¿verdad?, serán parte de esta revolución espiritual. Entonces yo creo que la economía circular calza muy bien dentro de esta revolución espiritual. Le voy a dar la palabra a mi compañera y él les va a explicar muy puntualmente lo que hacemos en la empresa, ¿verdad?, que va de acuerdo a la economía circular. Buenas tardes a todos. ¿Pueden el siguiente, por favor? Bueno, pues yo, David, ustedes entenderán por qué hago tanto realmente siempre me sorprende. Bueno, ustedes saben que tenemos un taller de cosmética natural y que muchas de nuestras materias primas vienen precisamente de la agricultura. Pertenecemos al Tianguis Agroecológico Orgánico Chapingo y tenemos la fortuna de tener compañeros que producen estos materiales. Entonces, ahí tenemos una certificación orgánica participativa y esto es muy importante para nosotros porque nos aseguramos que las materias primas que utilizamos están libres de químicos tóxicos. Porque luego satanizan a la química, pero la verdad es que hay químicos que son que nos mandan ayuda y hay químicos que son tóxicos. Eso también nos ayuda a que podemos estar seguros que tenemos libres de organismos genéticamente modificados. México es el quinto lugar en biodiversidad, no necesitamos organismos genéticamente modificados. Y ante el clima, ante la crisis climática, menos. Porque un organismo genéticamente modificado no va a poder responder rápidamente a esta cuestión del clima. También nos agrada mucho porque hacemos que la gente se ancle en su lugar de trabajo. Aquí, este huerto, Doña Braulia, son tres generaciones que están produciendo de manera agroecológica. Es la abuelita, la hija y ahora las nietas. Y entonces esto es bien bonito porque además nos hace que estas personas puedan vivir de lo que producen. La otra situación es que el dinero se queda dentro de la región. Cuando nosotros les compramos a ella los insumos, el dinero circula dentro de la región. Y como estamos cerca, porque ellas están aquí en Tequesquinahuac, nuestra movilidad es poca. Entonces, nuestra huella de carbono está disminuyendo. Y al mismo tiempo, podemos ofrecerles a los clientes productos de calidad y que nosotros les podemos decir, sí, esos productos efectivamente son lo que te estamos diciendo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, como dijo mi esposo, nosotros no sabíamos de economía circular, pero venimos de una cepa muy grande de ambientalistas. Entonces, siempre pensamos en cuidar al planeta y a nuestros semejantes. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la energía solar. Tenemos la fortuna de tener unas ollas solares y estas ollas nos ayudan mucho porque aquí, por ejemplo, estamos haciendo un emulsionante. Un emulsionante es una sustancia que hace que se unan las grasas con las cuestiones líquidas. Y entonces nosotros lo elaboramos a través de energía solar. Este es un emulsionante que se llama cerabelina y necesita 2 horas a una temperatura adecuada y entonces nosotros no gastamos energía fósil, sino que la hacemos a través de las ollas solares. La otra situación es que todos los desechos que salen de nuestro laboratorio, de nuestro pequeño taller, lo composteamos. Esta es una foto donde hacemos nuestra composta, que es una composta pequeña y que se alimenta también con los residuos de la casa.
Y esta foto me gusta mucho porque nació una calabaza. Entonces, si ahorita ustedes van a su casa, ahí verán la calabacita que ya está creciendo y que vamos a tener frutos de ella, ¿no? Y uno de las, bueno, también utilizamos energía solar para poder calentar el agua y entonces eso también nos ayuda a no estar gastando energía fósil. Separamos los residuos, tanto en papel, en plástico y en materia orgánica. Y déjenme decirles que el camión de la basura se para enfrente de la casa, porque como ya les entregamos todo separado, entonces ellos hasta nos ayudan a sacar la basura. Y además de no hacer esta mezcla entre nadie es la basura, porque cuando mezclamos materia orgánica con otros materiales le ensuciamos y nunca pensamos en los pepenadores que son todos subsedes, porque separan esta basura, pero si nosotros ya les ayudamos, pues dignificamos más su trabajo. Y bueno, esta es una campaña que tenemos permanente y le ponemos que esto no es basura. Todos nuestros envases los pueden devolver. Nosotros lo que hacemos es que los lavamos, los esterilizamos y los volvemos a llenar. Y entonces nuestros clientes siempre nos están regresando nuestros envases y ellos se sienten muy satisfechos porque saben que están contribuyendo a mejorar el planeta. Y nosotros pues disminuimos nuestros costos y al mismo tiempo podemos seguir haciendo este reuso de material. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, fíjense que una parte muy importante de la cosmética son los envases. Cuando nosotros empezamos, pues empezamos con envases de plástico. Y eran feos, y las etiquetas también eran muy bonitas, pero era porque no teníamos el recurso económico. Entonces, el plástico es un material muy, pero muy barato. Hasta que nos hicimos conscientes que el plástico en el campo, como somos agrónomos, es muy dañino. Déjenme decirles por qué el plástico es tan dañino. Porque el plástico nunca desaparece. Se colapsa y entonces se empieza a volver pequeñito, 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 hasta hacer nanopartículas. Y entonces ahora resulta que hasta el agua que nos tomamos ya está contaminada con plástico, ¿no? Las tortugas pues han tenido malformaciones por el plástico. Las vacas se limpanizan en el campo porque comen plástico. A veces las plantas se taponean porque no, pues, las raíces no pueden absorber el plástico, ya no pueden pasar los nutrientes, ¿no? Entonces el plástico es un problema grave. Cuando nos dimos cuenta de esto, empezamos a hacer un pequeño ahorro y empezamos a cambiar por envases de cristal. El envase de cristal es muy noble porque este se puede reutilizar muchísimas veces, conserva sus propiedades y hace que se conserven las propiedades del producto. También utilizamos envases de aluminio que tienen esta cuestión también de que se pueden reciclar. Fíjense que esos son un poquito más delicados porque con el ajetreo constante luego se llegan a dañar y a la gente pues no le gusta, pero cuando le explicamos que tenemos este reciclaje, la gente lo ha aceptado, ¿no? También estamos tendiendo a hacer productos ya sólidos. Estas que venden aquí son mascarillas y esto que ven aquí son champús sólidos. Y utilizamos envases de cartón para poder guardar estos productos. Pero fíjense que también tuvimos que redefinir el zero waste, porque el zero waste quiere decir que no hay basura, pero todos tenemos derecho a la información. Entonces, si ustedes ven nuestros productos en la etiqueta, tienen el nombre común y luego un INSI. Este INSI es una nomenclatura a nivel mundial. Y con ¿por qué es importante este INSI? Bueno, porque podemos tener buscadores en internet y estos nos van a decir si el producto está aprobado para cosmética natural o no y por qué no. Entonces, arriba tenemos, bueno, no se ve muy bien, pero tenemos el aluminio, el tetracloruro de aluminio, y entonces ahí está un puntito rojo y eso quiere decir que está totalmente prohibido y por qué no se puede utilizar en cosmética natural. Y hay toda una serie de artículos que documentan por qué no. Abajo tenemos el aceite de jojoba y el aceite de jojoba se puede utilizar sin ningún problema. Por eso es importante que ustedes sepan qué es lo que se están colocando en la piel. Y bueno, también tenemos esta campaña permanente, como les decía, de reciclaje. Les voy a decir algo. Cuando mi hijo era pequeño, un día se rompió un envase de cristal en el baño y entonces nos estábamos bañando. Y fue un relajo porque no veíamos el cristal con el agua y todo, y como que le agarré aversión al plástico, ¿no? Igual con el cristal, pero en el baño. Entonces, para los desodorantes, encontramos este envase que a nosotros nos encanta porque se separa. Tiene un liner de primera instancia, ustedes se lo quitan y lo empiezan a utilizar. Cuando se termina, ustedes me llevan este envase y se quedan con esta parte de aquí arriba.
Entonces, volvemos a reciclar los envases y eso hace que tengamos menos envases al ambiente y es seguro de utilizar, sobre todo en el cuarto de baño, ¿no? Y también les quería yo decir que, por ejemplo, nos han ofrecido muchas veces que ¿por qué no les ponemos una caja a los frascos, ¿no? Y la verdad es que se ve muy bonita porque nos hicieron una prueba, porque toda esa información que les digo puede ir en la caja y la etiqueta del producto queda muy limpia. Pero nosotros no queremos porque sobre el empaque hicimos un estudio y la mayoría de las personas compran la caja y la tiran. Y entonces, ¿para qué queremos una cuestión que nada más nos va a generar desechos, ¿no? También utilizamos bolsas de plástico y las cajas. Fíjense que eso es bien importante porque nosotros nos hemos dado cuenta que a veces reciclamos y entonces al reciclar todo ese trabajo de diseño y toda la energía que implicó se pierde. Entonces vamos a tratar de hacer que este ciclo dure y nosotros nuestros envíos o todo lo que hacemos lo hacemos en cajas recicladas. Y una persona nos decía, ¿no les da pena que lleve otra marca? No nos da pena porque tenemos un compromiso con el planeta, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que también les queremos decir es que es lo más importante. Nosotros tenemos un hijo que acaba de crecer y que es un sol para nosotros. Y entonces a este chico nos ha hecho pensar muchas cosas. Primero, que tuvimos que tener un tope económico. Hicimos una cuestión de gastos y vimos cuál era nuestro gasto para vivir dignamente. Y no pasar ese tope, pues, porque es muy fácil cuando uno empieza a ganar dinero, empezar, voy a comprar esto, voy a comprar aquello, ¿no? Y la verdad es que no necesitamos tanto dinero, pues. Lo que necesitamos es cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos un automóvil que nos ayuda a transportarnos, pero este automóvil tiene, no sé, es del 2005, ¿no? O sea, ya tiene 18 años, le damos mantenimiento y lo ocupamos poco, porque afortunadamente, pues, vivimos aquí en la región. Entonces, no estrenamos auto cada año, y como decían los doctores, nuestro atuendo, nuestros zapatos y nuestros muebles, pues les damos la mayor parte útil. Decía mi hijo, le daba risa porque decía que primero es la ropa para las fiestas, luego la ropa de diario, y después son trapitos, ¿no? Y entonces nuestros muebles también desde hace 24 años que nos casamos son los mismos, no los hemos cambiado, porque son de madera y siguen siendo útiles. Ya voy a terminar. Todos los residuos que salen son nosotros, por ejemplo, la avena, la hacemos comida, de lo que queda del laboratorio, y pues no las comemos, ¿no? O sea, ya no. Y entonces, esto nos da un tiempo de ocio que nos ayuda a estar mejor como seres humanos. Y tener una red de amigos que nos ayuda a estar bien emocionalmente, y como decían, a redefinir la belleza, ¿no? Porque todos somos bellos. Entonces, bueno, la siguiente, ya con esto termino, muchas gracias. Fíjense que Galeano tiene una frase que a mí me gusta mucho porque dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y nosotros así lo creemos. Gracias. Agradecemos su participación. Y qué bonito que tengamos este tipo de casos de éxito, que además me complace comentarles que estamos teniendo un alcance hasta África, Europa y grandes países de nuestro continente americano. Vamos a continuar con la sección de casos de éxito. El segundo, este va a ser en modalidad virtual. Espero que los compañeros ya estén atentos a poder iniciar. Y esta es una asociación de apicultores, sin embargo, quien nos va a compartir su caso de éxito es Rocío Esperanza Hernández Velázquez. Ella es nacida en Tepatitlán de Morelos, originaria de Rancho Ojo de Agua de Latilla, y además de dedicarse a la apicultura, se dedica a la agricultura familiar, cultivando maíz y frijol. Orgullosa de ser mujer y sobre todo de ser apicultora, ejerce la actividad apícola desde hace 7 años a prueba y error, y en el 2021 se empieza a involucrar en reuniones y talleres de capacitación en la estrategia de acompañamiento técnico. Durante estos procesos de aprendizaje y acompañamiento técnico en instituciones aliadas con SADER, Rocío Esperanza Hernández Velázquez ha desarrollado competencias sobre manejo integral de la colmena, distribución de apiarios, control de enfermedades, inocuidad alimentaria, entre otros. Y a su vez va a acompañar un
apicultor, en presentar este tema, Camacho Santillán Víctor Alejandro, que es licenciado en enfermería y es jalisciense, trabajador actualmente como enfermero general y como proyecto personal de la creación y distribución de venta en productos de hidromiel, que domina en conjunto a la marca familiar Camachapi y la empresa apícola Tonalá. Bienvenida, Rocío. Alejandro, por favor, adelante. Hola, ¿nos escuchan? Bueno, vamos a tomar unos segundos más en espera, algunos temas técnicos, y si no, continuamos y vemos la posibilidad de poder retomar. Mayra, Alicia, Rocío, Alejandro. Esperemos que en unos segundos más nos contesten. Los invitamos a seguir realizando sus preguntas a los que nos están acompañando en el auditorio y de igual manera los que nos están siguiendo en redes sociales. Rocío. Bueno, vamos a darles un momento más, esperando se puedan conectar con nosotros. Quizás tenemos algunos detalles técnicos, pero vamos a retomar esta sección de casos de éxito con Ever Olivera Baltasar, a quien me gustaría invitar a pasar. Adelante, por favor. Les voy a contar un poco de él, y digo un poco porque trae una trayectoria enorme. Viene solo, pero al lado de él tiene un gran equipo y nos ha representado como país en otros continentes. Ever Olivera Baltasar tiene 41 años, es un joven productor originario de Villa Atalea de Castro, Oaxaca, México, en donde vive con su esposa Rocío Cruz y sus hijos Evan y Yuman. Y él nos está acompañando desde Oaxaca presencialmente, para quien pido un aplauso, por favor, antes de seguir con su semblanza. Ever es un productor entusiasta e innovador, impulsando la actividad cafetalera en Villa Talea de Castro. Conformó en 2017 a Oro Taleano SPRDRL, una organización de productores de su comunidad que, como él, contribuyen a revitalizar la caficultura y el campo. Dentro de los objetivos de Ever y su organización es renovar continuamente las parcelas con variedades mejoradas como Quecha, Costa Rica, Sarchimores y Pacamares. Un segundo objetivo es la reducción de costos de producción mediante el incremento de densidad de plantación, nutrición con bioinsumos elaborados por ellos, manejo de tejidos mediante podas, manejo de arbencias con leguminosas, cultivos asociados al café como jamaica, frijol, macadamia y cítricos, entre otros. Además de contar con un tercer objetivo, que es el de tecnificar las condiciones, los conocimientos y, con su experiencia, la calidad de los cafés de especialidad, realizando cosecha selectiva, fermentaciones prolongadas, enmielados naturales y lavados, así como secado en secadores solares, que le ha llevado a él y a su organización a ser reconocidos por las barras de cafés del país como uno de los mejores cafés, por sus perfiles y notas que se exponen en degustaciones y cataciones donde ha participado, así como otras participaciones que ha tenido. Y estoy segura que todos los que nos encontramos en el auditorio y nos siguen en línea, estamos muy orgullosos de él, porque además nos representa como mexicanos. Adelante, Ever, por favor. Un aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el recibimiento. Pues sí, como ya lo comentaron, mi nombre es Ever Olivera Baltasar. Soy de la Sierra Juárez del estado de Oaxaca. Un productor apasionado. Me enamoré del café
Desde niño, yo crecí entre los cafetales con mis abuelos, entonces soy la tercera generación de productores de café. Y pues voy a comentarles algo rapidito de mí. Yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos 10 años, viviendo allá durante los 20 a los 30 años. Me fui de mojado, terminando el bachillerato. Y estando en un país como en Estados Unidos, que yo lo admiro mucho, porque es un país que tiene un sistema muy, muy bueno de trabajo, me di cuenta que México tiene un potencial muy grande. Tenemos tanta riqueza aquí en México que a veces cuando estamos aquí no nos damos cuenta. Entonces, a veces necesitamos estar fuera para entender y valorar todo lo que tenemos acá. Y mis patrones siempre me decían, ¿y por qué te vas? Y yo les decía, no, porque México es un país muy rico y tenemos un potencial muy, muy, muy grande de crecimiento. Y yo me siento, y siempre he dicho, me siento muy orgulloso de ser mexicano. Bueno, en 2013 empezamos un pequeño grupo, yo regresé en 2012, empecé un pequeño grupo de productores con una inquietud de saber qué pasaba con nuestro café, a dónde se iba, qué hacían, porque no conocíamos nada del tema del café. Entonces nos organizamos, empezamos a prepararnos y formamos una SPR que le pusimos por nombre Olotaniano y de ahí empezó nuestra labor de trabajo. Sin tanto conocimiento, sin nada, empezando a ciegas, empezamos a trabajar muy duro con todas las energías que nos caracterizan y nos llevamos unas buenas lecciones que a todo emprendedor siempre le pasa, ¿no? El no conocer de mercados, el no conocer todo lo que involucra emprender, todos los riesgos que hay. Pero cuando uno tiene amor y pasión por lo que hace, son escalones que uno tiene que pasar y uno lo toma como retos y como experiencias. Entonces, vamos a empezar, pasamos a la segunda. Camila, por favor. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de productores de café de especialidad que innovamos en la cadena productiva del café. Eso tiene que ver porque es muy importante, porque en el café hay distintos mercados. Hay mercados de certificados, hay mercados convencionales que cotizan en la bolsa de Nueva York y hay como mercados de café de especialidad y otros más. Nosotros nos enfocamos más en los mercados de café de especialidad porque no solamente ofrecemos cafés de calidad, sino cafés que cuidan el medio ambiente. Y esa parte es muy, muy importante para nosotros. El cuidado del medio ambiente es muy importante porque al final de cuentas es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Dónde estamos? Pues, como les comentaba hace rato, estamos en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, a 4 horas más o menos de la ciudad. Entonces, llegar aquí nos tomó más o menos unas 11 o 12 horas para llegar acá a la Ciudad de México. A la siguiente lámina, por favor. La siguiente. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros empezamos en 2013 con la producción de café, nos juntamos y quisimos exportar café a Estados Unidos, sin conocimientos de exportación, sin temas aduanales, nada. Y teníamos plantaciones ya muy viejas de las que nos habían heredado nuestros abuelitos, las primeras que llegaron a nuestra zona, y teníamos rendimientos muy bajos en producción, entonces nos dimos cuenta que estábamos empezando al revés, ¿no? De la escalera queríamos, ya estábamos como en el cuarto o quinto escalón y nos dimos cuenta que teníamos que empezar a renovar. Entonces nos dimos la tarea de empezar desde abajo. Dijimos, esto no está bien, tenemos que empezar desde abajo. Y empezamos renovando. Aquí tenemos una de nuestras plantaciones que está en plena floración, que es una de las épocas más bonitas, aparte de la cosecha. Y empezamos con este trabajo arduo de producir nuestras plantas. Entonces, nosotros tenemos plantaciones de café bajo sombra. No ocupamos químicos, nosotros elaboramos nuestros propios biofertilizantes y tratamos de mantener un equilibrio, causar lo menos posible estragos en la naturaleza. La siguiente, por favor. Producción. Nosotros producimos cafés de calidad con diversos procesos innovadores. ¿A qué me refiero con eso? Regularmente, cuando se hace un proceso de cosecha, se ocupa mucha agua para lavar los cafés y cuando nosotros ponemos a fermentar los cafés, esas aguas viales pueden contaminar mucho el suelo y dejar una huella muy, muy fuerte que si no cuidamos en ese lugar donde tiramos las aguas viales o la pulpa, podemos cambiar mucho la vida que hay ahí y ya no puede crecer nada. Entonces, nosotros hacemos diferentes procesos que son procesimilados, que son cafés que los despulpamos, ponemos a fermentar, los despulpamos y ya no ocupamos agua para secar esos cafés. Del despulpado se van directamente al patio
y ya no ocupamos agua. Ahí estamos ahorrando muchísima agua. Sacamos los naturales, que son cafés que secamos con toda la cáscara, los cortamos, los ponemos a fermentar y secamos directamente al patio. No ocupamos agua, es una forma de apoyar al medio ambiente y de apoyarnos a nosotros mismos, ¿no? Y están los lavados, que tratamos de ocupar lo mínimo de agua posible. ¿Qué otra cosa hacemos? Producción de plantas de variedades. Nosotros cuando empezamos a renovar nuestras plantas de café, comprábamos plantas, pero mucha de la planta que comprábamos venía con problemas de malformación de raíces, plantas ya viejas, mezcladas de diferentes variedades. Entonces nos dimos cuenta que era un problema. Entonces nosotros empezamos a producir nuestras propias plantas. De ahí nos surgió otra idea, ¿no? Que muchos de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos tenían sus parcelas ahí en mi comunidad. Entonces nosotros empezamos a contratar gente y generábamos empleo porque nosotros les renovábamos las parcelas a ellos y todavía lo seguimos haciendo y ellos nos pagaban nosotros y les cobrábamos en dólares, ¿no? Y es una manera de generar empleo y hacer que los chavos, la gente joven, se interese de nuevamente por el campo. ¿Qué otra? Producimos bioinsumos agroecológicos para la nutrición de nuestras plantas. Esa es una parte muy importante porque nosotros tratamos de no ocupar fertilizantes, somos agroecológicos, entonces producimos nuestros propios biofertilizantes para la nutrición. También estos años nos han dado mucha experiencia y entonces de toda la experiencia que hemos tenido, muchos se dan cuenta de lo que hacemos y nos llaman y entonces les damos asesoría a otros productores que son no de mi comunidad, de comunidades alrededor, y prestamos igual asesoría técnica. También tenemos un proyecto de ecoturismo, nos asociamos con personas y tenemos cabañas y hacemos todo el recorrido que tiene que ver con café, desde la cosecha hasta la taza. Tostamos, hacemos todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de café. Al siguiente, por favor. El tema de la economía circular con el tema con la cadena café es muy, muy, muy importante. Y el darle un valor agregado al café es sumamente importante en los mercados. Si yo siempre digo, cuando tengo la oportunidad de platicar con productores, compañeros productores de otros lugares, les comento que para a veces, para sobresalir en un mercado, tenemos que hacer cosas diferentes. Hacer más de lo que hace la mayoría, ser diferentes totalmente. Entonces nosotros constantemente estamos haciendo eso, tratamos de cada año innovar, hacer, traer cosas nuevas a nuestra comunidad, y hemos tenido la oportunidad de participar en algunas ferias de café, en algunas subastas, y por lo que hacemos, porque el café no solamente se vende por calidad, sino se vende por lo que tú le aportas, el valor agregado que le das a ese producto, cómo tú lo vendes al cliente, qué tanto te interesa cuidar al medio ambiente y tu gente. Entonces nosotros participamos el año pasado en una subasta y obtuvimos el tercer lugar. Pero tuvimos la gran satisfacción de que nuestro café, aunque haya ocupado el tercer lugar, se vendió más caro que el primer lugar. Entonces eso cuenta mucho porque la gente que nos compró el café sabe el trabajo que hemos venido haciendo desde hace años. Nosotros empezamos durante 5 años, estuvimos haciendo muchos trabajos de café de especialidad y terminamos vendiéndonos a los coyotes al precio más bajo. Nos esforzábamos el siguiente año, no teníamos clientes porque nadie nos conocía y volvíamos a vender los cafés a precios bajos. Entonces insistimos un año y otro año y otro año y otro año hasta que logramos posicionar nuestros cafés dentro de los mejores. Y esto fue en 2023, obtuvimos el kilo de café pergamino, se logró vender en 415 pesos el kilo y en el mercado local estaba en 50 pesos, casi una diferencia del 800%. Estaba sobre el precio normal. Y eso es algo muy motivante, no solamente para nosotros, sino para todos los demás productores que ven lo que hacemos y les contagiamos esa parte de hacer cosas diferentes. A la siguiente lámina, por favor. Aquí es cuando nosotros, como les comentaba hace rato, producimos nuestra propia planta de café. Empezamos produciendo plantas en bolsa. Y este es un vivero que le caben 150 mil plantas aproximadamente. Pero nos dimos cuenta que con la producción en bolsa dejábamos mucha basura, demasiada. Cada vez que llevábamos
planta una parcela y pedíamos la cantidad de basura que incorporábamos, decíamos que era muy alto el costo que estábamos dejando. Entonces optamos por empezar a ocupar charolas, que tiene una ventaja muy grande. Uno, nuestro costo por planta para producir en bolsa es de 1,60 nos costaba la bolsa, y en la charola 1,25, una planta. Pero la diferencia de la charola es que la puedo ocupar por 10 años o más. Y esta la ocupaba solamente una vez y la desechábamos. Entonces nos optamos por mejor ocupar charola. Y otra, con bolsa teníamos que ocupar, remover tierra de un lado y llevarla a otro lugar. Entonces estábamos haciendo ahí un impacto en la naturaleza, le estamos moviendo tierra de un lugar a otro, y aquí empezamos a ocupar la serrín de un aserradero que está cerca de ahí. Ellos lo desechaban, tenían los montones ahí, y pues vimos que ahí no les servía y a nosotros podía servir. Empezamos a hacer ahí algunos estudios y checábamos pHs, esterilizábamos, hacíamos todo el trabajo, pero que al final de cuentas tuviéramos plantas sanas y fuertes. Aquí nos ayudaba mucho porque si nosotros pesamos una bolsa de estas húmeda para llevar al campo, nos llegaba a pesar hasta 2 kilos de una sola bolsa. Y en charola con esterrín nos pesa 300 gramos. Una diferencia muy, muy grande de costos de flete y de todo lo que tiene que ver con el tratado de campo. La otra parte importante es que para llenar una bolsa nos llevamos aproximadamente 10 segundos, que es una sola planta que vamos a tener ahí, y en charola nos llevamos esos mismos 10 segundos y llevamos 40 cavidades. Entonces reducimos drásticamente el costo de producción de planta ocupando charolas. Entonces, viendo esos dos aspectos fuertes, en el cual reducíamos la contaminación y reducíamos el costo de producción al mismo tiempo, optamos por empezar a ocupar charolas y a salir como sustrato. Nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos un pequeño estanque que hicimos para producir lixiviados y aquí estamos produciendo nuestros biofertilizantes. Trabajamos en coordinación con la estrategia de acompañamiento técnico de producción para el bienestar, que manda técnicos, nos dan asesorías y aprendemos. El asunto es amar las cosas y ponerles todo el empeño posible. Entonces aquí tenemos, nosotros implementamos, no conocíamos, nos gusta hacer experimentos todo el tiempo probamos cosas nuevas. Y nos dábamos cuenta que limpiar las parcelas nos salía muy caro. Optamos por comprar unos cuantos borregos y los metimos a parcela. Y ellos se encargaban de limpiar la parcela y producíamos carne al mismo tiempo. Y los desechos los ocupábamos aquí y les aplicábamos agua y todos esos lixiviados los aprovechábamos acá. Entonces aprovechamos toda la cadena. Y como estos tienen un pH alcalino y los biofermentos tienen un pH ácido, entonces nosotros hacemos mezclas para incorporarlos al suelo y de esta manera controlar todos los microorganismos y el pH que viene al suelo y no alterarlo ni para arriba ni para abajo. Entonces, la parte de generar los propios biofertilizantes es muy importante porque de esa manera no contaminamos el medio ambiente y podemos tener plantas sanas. Y la producción, por ejemplo, dice el proceso, en este ciclo de la estimación de rendimientos de producción de 5.000. De 5.000 litros. Esta tenía en aquel momento 5.000 litros de lixiviados. Costo de producción de un litro de bioinsumos es de un peso. Eso es lo que nos cuesta producir un litro de bioinsumos. Es mucho más barato. Vamos a la siguiente, por favor. Renovamos, aprendimos a trazar curvas a nivel para retención de materia orgánica, retención de humedad y aportar lo más que se pueda no dejar que los suelos se erosionen. Haciendo estas prácticas de trazados de curvas a nivel nos permite mantener los suelos, mantener la microbiología que ahí hay y nos mantiene mucha humedad. Entonces, los costos de renovación por planta, por ejemplo, este año nosotros tenemos que renovar 20.000 plantas de café. Ya estamos en procesos de limpia de parcelas, hacemos todo de nuevo otra vez y el costo de renovación por planta es de 15 pesos. Y el precio al que ponemos la planta es de 25, entonces tenemos una utilidad de 10 pesos por planta. ¿Y qué hacemos nosotros? No solamente la renovamos planta a las personas que trabajan con nosotros, sino también les ayudamos a vender sus cafés a buenos precios. Porque aprendí algo hace años cuando recién empezamos en Puebla con un doctor que decía que nosotros tenemos que aprender a cerrar los ciclos, no desperdiciar nada, ¿no?
Y si a nosotros nos consumen plata, nosotros tenemos la obligación también de ellos a apoyarlos a vender esos cafés a los mejores precios para que la cadena se cierre y se siga motivando el campo y los productores. Entonces, por cada 1,000 plantas renovadas tenemos una utilidad de 10,000 pesos, entonces la renovación promedio por año es de 6,000 plantas, más o menos. Hay años en los que renovamos y años en los que no tanto, pero eso depende mucho de la cantidad de productores que quieran hacer trabajo. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí estamos con unos pequeños productores, hacemos intercambios de experiencias con algunos otros productores de otras comunidades, donde les mostramos lo que hacemos. Aquí tenemos un pequeño secador solar que mide 3 metros por 6 de largo y tenemos una capacidad de proceso de secado de café de 500 kilos por ciclo en un espacio muy pequeño. La mayoría de los productores de café aquí en México somos pequeños productores, que la mayoría tiene una hectárea o menos. Pero no todos tienen el espacio para secar cafés cuando tienen producciones buenas. Entonces, se optó por innovar con ese tipo de secados de café, en el cual podemos secar 500 kilos por ciclo y nos ahorramos mucha, mucha mano de obra porque no tenemos que andar tendiendo todos los días. Entonces, PAN es muy importante. Estamos en una de las parcelas compartiendo experiencia con productores, porque eso es muy importante. No sirve nada tener conocimiento y guardarlo. Tenemos que compartirlo para que eso valga la pena. Si no, pues no sirve de nada. Y después de años de trabajo, de años de intentar ser buenos productores, hacer cosas nuevas, pues nos hemos dado a conocer y no tenemos ya necesidad de salir a buscar productores a la ciudad. Ellos llegan directamente a nuestra comunidad, nos buscan, les explicamos lo que hacemos, ven lo que hacemos y se van encantados la mayoría. Hace un tiempo había un productor que, o unos clientes, que decían, está bien, vamos a comprar su café. Y yo les decía, no está bien, porque nosotros queremos que el cliente que venga por nuestro producto sepa que se va a llevar calidad y no venga por decir solamente y que venda nuestro café porque le ayudó a pequeños productores y está contribuyendo con pequeños productores. No, nosotros queremos que los clientes que vengan estén seguros de que se van a llevar calidad y no solamente café, sino apoyo al medio ambiente, cuidando el medio ambiente. Esa parte la dejamos muy recargada a todos los clientes que vienen, que nosotros esperen lo mejor siempre porque siempre vamos a dar lo mejor. Y la mayoría regresa. Llegamos al punto de que este año ya se nos terminó todo el café y muchos clientes se quedaron con las ganas de tener el café de nosotros. Entonces, aquí yo creo que hay alumnos que están estudiando. Les digo una cosa, cuando algo nos apasiona mucho, hay que echarle tantas ganas. Y los tropiezos que hay simplemente son obstáculos. La meta está allá y hay que ir saltando poco a poco. Es eso. No es fácil de emprender y a veces uno tiene que llorar y uno sacrifica a la familia y luego de una experiencia, uno a veces pierde muchas cosas. Yo perdí una parcela, pero simplemente somos técnicos material, al final de cuentas es parte de... Y eso a nosotros nos deja con grandes lecciones y siempre nos llaman en la comunidad, nos piden asesoría en toda la región, porque toda esa experiencia que hemos acumulado la compartimos, nunca nos guardamos nada. Entonces siempre si alguien conoce algo del tema en el que está y llega alguien a quedar asesorado. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una pequeña espumadora ecológica que nos ahorra mucha agua, tiene una zanahoria incluida y nos ahorra mucha mano de obra. Eso es reducir costos de producción y toda la pulpa que hay ahí se compostea, se hace en cama, se meten lombrices y volvemos a ocupar los lixiviados. Entonces tratamos de ocupar siempre todo. Vamos al siguiente. Aquí tenemos aguas mieles, que son las aguas que les decía hace rato, que si las tiramos en el suelo, altera mucho ahí la microbiología. Entonces nosotros lo que hacemos es las fermentamos, ponemos harinas de roca, procesan, después mezclamos con los lixiviados y las aplicamos directamente al campo. Y siempre tomamos parámetros de conductividad, pH, temperatura, todo lo necesario para saber si estamos aplicando de forma o lo que estamos aplicando está afectando el suelo de buena forma o de mala forma para no hacerlo. Entonces, a nosotros nos explican cosas, pero nunca damos las cosas por hecho, lo que nos dicen siempre. No sé si es bueno o malo, pero siempre tenemos que hacerlo nosotros a fuerza para ver si en realidad funciona o no funciona. Y eso es algo que nos ha caracterizado. Y pues eso es muy, muy importante. No desaprovechar en cualquier
cadena que estemos y cualquier trabajo que hagamos, aprovechar siempre al máximo todos los recursos, los productos y los subproductos que podemos obtener de estos. Hace poco nosotros producimos cáscara de los naturales y nos pedían las cafeterías las cáscaras para hacer los tés o las tisanas, como les dicen, ¿no? Las infusiones. Y trillé un natural, un enmielado, perdón, y la cáscara esa siempre se tira. Y le digo a la compañera, si lo probamos, y lo probamos y estaba muy bueno, incluso mejor que la pulpa de café. Y entonces nos ocurrió otra idea de embolsar eso también y hoy tenemos otro subproducto que lo estamos aprovechando. La siguiente, por favor. Entonces, hay otros productos que podemos aprovechar de las parcelas de café, como es la leña, son los frutos, son las hierbas que crecen ahí, como son quelites y plantas medicinales. Entonces, en el campo tenemos una gran riqueza y eso lo debemos de aprovechar todos los productores y todos los que quieran acompañarnos un día y visitarnos, son bienvenidos. La siguiente, por favor. Las conclusiones son que el café en especialidad con manejo agroecológico promueve la generación de empleos en territorios de Villa de Castro. La implementación de procesos innovadores ha potencializado la apertura de mercados nacionales e internacionales. La visita de los clientes al territorio genera expectativas alentadoras para los productores. Con la mejora de los precios del café, se genera la reinversión para el mantenimiento de los cafetales y evitar el abandono de los campos de café. Con los procesos innovadores se reciclan materiales, se reduce el consumo del agua. Existen historias de vida motivantes detrás de cada taza de café. Gracias. Gracias, Ever. Bien, pues vamos a cerrar este bloque de casos de éxito, intentando que hayamos resuelto por acá y en Los Altos Jalisco los detalles técnicos. Esta presentación va a ser realizada por Rocío y Mayra, esperando nos pueda acompañar también Víctor Alejandro. Y los invitamos una vez más a realizar sus preguntas para este bloque. Rocío, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa, no podíamos conectarnos por el... Muchas personas dirán por el mal tiempo, pero después por el buen tiempo, por las lluvias, gracias a Dios. Y estamos aquí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Okay. Sí me están escuchando, ¿verdad? Ciencia, por favor. Ok. Situaciones que se dan en eventos en vivo. Entonces vamos a probar. Rocío, ¿nos escuchas? Sí, yo los escucho perfectamente. ¿Y ustedes? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, estamos en sintonía. Nada más confírmenme si me escuchan. ¿Sí te escuchan? ¿Sí? ¿Pueden cerrar este primer video? Tengo el honor de presentarles al doctor Jaime Arturo Matus Gardea. Pero antes de darle un fuerte aplauso, me gustaría también reconocer el trabajo del doctor José Miguel Omaña Silvestre, coordinador del posgrado en economía, quien no pudo acompañarnos por temas de salud, pero que está viéndonos a la distancia. Doctor Jaime Arturo Matus Gardea, si me hace el honor de subir al escenario para poder cerrar este evento. Un aplauso, por favor.
Es que lo que tengo es una pregunta. La ley lo también. Pues sí, nos alcanzaron, sí nos vieron en las cámaras, pero no escucharon. Y cuando yo hablé, ¿sí se escuchó? ¿Allá se escuchó o no? Pero realmente han sido muy pocos. ¿Pero se cortó entonces? Sí. La discusión. Respecto a la bioeconomía, con respecto a los planteamientos globales en el cual estamos inmersos en esta ocasión, en este día, en este tema, nos indica la importancia del tema, la amplitud que es la vida de nosotros, y resumiendo los pocos minutos que hemos estado aquí, es difícil. Mañana va a haber más temas, va a haber más información. Espero que para muchos de ustedes, de nosotros, sea información nueva. Y de esta manera, hagamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y, lo más importante, la vida de generaciones futuras. Vemos, en estos casos de éxito, que sí se puede. Existen formas de una vida económica, una vida sana, preocupados por la vida del vecino. Esa concientización de estas empresas, de estos emprendimientos, es lo que me gustaría que esto fuera una caja de ecos. Y de lo que aquí escuchamos, lo podamos repetir en otros foros, en otras instancias, y claro, en la casa. Entonces, felicito a los organizadores, a las organizadoras del evento que nos dieron la oportunidad de estar aquí, de recibir esta información, de ver la importancia que le ponen las instituciones en cuanto a la presencia de sus responsables, sus autoridades, la audiencia. Cuando Walter planteaba qué iba a hacer en este auditorio, vi un problema de curva. ¿Sí? Me dice, es que son 110, sí, pero necesitas 200. Afortunadamente, las personas que estuvieron de pie fueron muy conscientes, no hicieron ruido, no buscaron sentarse en las piernas de otros, etc. La pasamos bien. El doctor Brambila nos dice, hay que actuar ya. La pregunta es, ¿en qué, dónde, cuándo, cómo? Bueno, pues estos casos nos dicen cómo. Uno diría, es fácil. Si me meto a la vida, ustedes, que algo conocí a través de Guadalupe, con su trabajo de tesis, veo que es constancia. Lo que nos dice nuestro jefe Café es constancia. Así como haya casos de éxito, sabemos que hay casos de fracaso. Cantidad de pequeñas empresas no prosperan. Y las razones son múltiples. Muchas veces es el mercado. Es el mercado. El producto que se tiene no tiene la demanda en el lugar en que se ofrece. El mercado está en otro lado. El mercado está en otro país. Y entonces, además de esta reflexión de cómo hacer las cosas, está cómo hacer negocio. Al final, todos comemos, todos calzamos, todos educamos, y necesita que sea negocio. Aquí Brambila me decía, espérate, otra vez. Por eso economía no prospera, va a decir. Te regresas a la misma economía. Si vemos la cuestión de financiamiento, sabemos por datos censales o las muestras que se hacen sobre el sector agrícola, que no más del 6% de las unidades de producción tienen un tipo de financiamiento. 6% de 5 millones. Entonces, la mecánica del financiamiento actual que tenemos no va a dar para dar un giro. Debe haber innovación en los sistemas financieros.
Y el gobierno tiene una meta. Sí, dar financiamiento, como lo ha venido haciendo por los 50 años que tengo de vida profesional. Pero debe dar un giro de cómo oriente este financiamiento. Ante un portafolio diverso, la instancia financiera va a buscar a aquellos que tengan el menor rendimiento dado ciertos grados de riesgo. Algunos se verán muy bien, pero su riesgo es alto y no lo van a hacer. No van a arriesgar su dinero. La mayoría de los casos no es de ellos, es de terceros. No va a arriesgar. Ante dos proyectos iguales, si pudiera el gobierno decir, voy a otorgar el desempate si tiene un beneficio social, en el sentido que aquí se ha planteado, economía circular, bioeconomía. Ese es el aporte social que como sociedad, como gobierno, espero que se busque. Sin embargo, la empresa privada, ¿cómo va a ser el desempate? Va a buscar aquella que tenga el beneficio social. Y si vemos los portafolios de varios bancos, de la banca privada, hacen un anuncio que sea sostenible esto y el otro. Y platicando con algunas personas que están dentro de las carteras de crédito, ¿qué tantas veces tienen que usar ese criterio? Dicen, mira, si nos llega un proyecto que tenga esas características, tratamos de anunciar el marketing. Somos banca socialmente responsable. Entonces, financiamiento, ¿cómo lograr salir, comillas, comillas, sin financiamiento? ¿Cuántas veces es repetible este experimento? ¿Cuántos de los que estamos aquí tendríamos oportunidad de orientar a alguien en un comentario simple, no en el sentido de consultor experto? Sí se puede, lo han hecho, son de carne y hueso, son nuestros vecinos. Felicidades a ustedes. Felicidades a la organización nuevamente. Gracias por su presencia. Una noticia, como dice, los eventos del doctor Brambilla, aparte de anuncios. Estuvimos aquí 155 personas. Como ustedes saben, no es cierto que estuvimos aquí 155, no cabe. Pero en el transcurso de la mañana sí estuvimos 155. Y a través de en línea, 317 personas. Ya nos decían que vienen de otros continentes, que asisten de otros continentes, también de Chalco, del estado de Hidalgo, del estado de Oaxaca, del estado de Guanajuato, del estado de Tabasco. Entonces, afortunadamente a través de las redes sociales, esto tiene una repercusión. Espero que el día de mañana puedan asistir, nos acompañen. Los temas son también interesantes, porque la pregunta va a ser, ¿y cómo? Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana que van a tener sus diferentes reuniones. Gracias.